Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por venir a esta conferencia de Juan de Mariana. Hoy tenemos el placer de contar con, con Benja F., <laughs> delegado nacional de, de economía de la UNED y creador del proyecto Benja F, que hace directos en varias redes sociales, uh -huh. según me ha comentado. Tienes que verlos. <laughs> Hay que verlos. Sí. Y por otro lado, tenemos a Sergio Velasco, que, que él es creador del proyecto Filosofía Política. Y él es estudiante de ciencias políticas y de la administración. Así uh -huh. que, cuando queráis, todo bueno. Bueno, empiezo yo. Muy bien, bueno, pues lo primero, evidentemente, agradecerle al Instituto Juan de Mariana habernos cedido este espacio, a, a la UFM también, y a Sergio, sí. mi amigo Sergio, sí. que fue el que más hizo más que yo. Yo fui un poco así, bueno, lo que diga él. <risa> <risa> Y, y nada, bueno, esto, como decía el profesor Pulverstein, las relaciones ecuménicas deben ser breves pero intensas. ¿Por qué digo esto? Porque esto al final es una especie de relación ecuménica, de encuentro ecuménico. Porque vamos a tratar un tema un tanto, o sea, que suele ser contradictorio, que es eso de la tradición y la libertad, o el tradicionalismo y la libertad. ¿no? Es de decir, que yo lo que traigo aquí... No es definitivo, es decir, es una un, parte de un estudio que... Hablo, hablo de mi parte. Eh, eh, parte de un estudio que he hecho y que lo traigo aquí especialmente para que quien esté interesado pueda aprovechar el trabajo que he hecho yo y continuar también, continuar con, con este tipo de temas. Porque se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más. Entonces yo... Eh, voy a tratar de no citar absolutamente ningún autor liberal libertario aca eh, austriaco. Todos los autores que voy a citar, a no ser, que o sea, para relacionarlo con todos los autores que voy a citar van a ser tradicionalistas católicos. Y, y, y quiero decir, no, no, quiero que, no quiero que esto sea una cosa que es de las que se suele hacer aquí, que se cita siempre a Roth para uno o otro. No, voy a traer a otros autores. Que probablemente decían cosas muy parecidas, pero unos cuantos siglos antes. Cuatro siglos antes. Eh, después, la conclusión de esta charla, la de esta charla eh, va a ser sobre todo una definición de Estado que yo quiero hacer. Que va a ser una definición de Estado partiendo de Proudhon. Voy a dar la vuelta a su definición. De, 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 bueno, ya lo veréis. Esta idea que tiene Proudhon, creo que viene de. Feuerbach. Pero como él no lo cita y yo Feuerbach no lo he leído, <laughs> entonces no voy a citar a Feuerbach. ¿vale? O sea, si alguno me dice, no, que esto lo dijo Feuerbach antes, vale, que me, me suena. Pero yo no, yo no puedo decirlo porque no lo he leído. He leído a Prudhon Y como él no lo cita, pues voy a hacer así. Y luego, para empezar como introducción a, a todo esto, no, Tra tradicionalismo, tradicionalismo, escuela austriaca, todo esto. Dices tú, claro, el problema, es, el problema es que cada escuela de pensamiento tiene sus propios términos su propia forma de llamar a las cosas. Entonces, cuando tratamos de hablar, establecer una conversación, tenemos que ser un poco eh, laxos. Es decir, yo no puedo coger a Chesterton, decir, dice Chesterton, yo soy anticapitalista. Oh, Chesterton es anticapitalista, es lo peor que hay. No. Porque hay que ver qué definición tiene Chesterton de capitalismo. Igual que... que, que quiero decir, igual que... que que pasa lo mismo con la tradición y pasa lo mismo con yo que soy liberal, todo el mundo dice, "No, yo soy el más liberal de todos", o "Yo soy antiliberal", pero qué es liberal para ti? Porque si que cada uno define las cosas, no, tenemos que tener una conversación ante todo de términos y luego ya empezamos a hablar, es decir, si yo hablo con un Gustavo Buenista y digo que el socialismo es la, defini la definición que tiene Huerta del socialismo y el Gustavo Buenista va a decir no es otra cosa tal y cual pero claro seguimos la conversación y no establecemos los términos pues al final eh, no vamos a llegar a ningún acuerdo porque es que partimos de cosas completamente diferentes entonces esa es una cosa importante por eso yo eh, a mí me gusta Weber por eso porque Weber es un tramposo en esto del capitalismo Weber tiene dos definiciones de capitalismo cuando, en la ética protestante, cuando dicen no, que los protestantes, que... Tal, ya, pero él tiene dos definiciones de capitalismo diferentes. Weber dice que hay un capitalismo que es atemporal. Capitalismo que existió en la Edad Media y que existió antes de la Edad Media y que existirá después. Y luego dice que hay un capitalismo concreto, que es el capitalismo moderno. Y ese capitalismo moderno es el que relaciona con el protestantismo más o, de forma más o menos acertada, no sé. El caso es que él así se libra de muchos follones. Pero claro, si cogemos el capitalismo de forma genérica, como se coge la escuela austríaca, hay mucha gente de la escuela austríaca, ¿eh? o sea, cada uno va por su casa, como he dicho. Si cogemos el capitalismo de forma genérica, eh, como de, eh, luego decimos, no, es que yo defiendo el capitalismo este que hay ahora, o el que había en la revolución industrial, por ejemplo, y luego digo, no, eso no es verdadero capitalismo, pero luego aún así defiendo mecanismos que son actuales, no, tenemos que ponernos de, de acuerdo para, y, y tal. Entonces, eh, Weber se escapa a esa contradicción diciendo, no, hay dos tipos de capitalismo, que es la temporal y el actual. Entonces ahí parte del análisis. Bueno, eh, más o menos eso es lo que se va a tratar mi charla y ya lo veréis después. Ahora os dejo a Sergio que, que cuente su parte. <laughs> bueno, pues muchas gracias Benjamín por claro, contar. Tu parte y por haber venido y haberme acompañado en esta charla. También agradecer al Instituto Juan de Mariana que nos aceptara, a los peligrosos conservadores que queremos imponer nuestras cosas, ¿no? <laughs> o algunos dicen eso. Y también a la UCM para poder eh, dar este espacio y para lo, los que habéis venido, ¿no? Eh, mi charla, pues va a ser un poco um, complementaria a lo que dice y lo que hace eh, Benjamín, que él básicamente eh, lo que ha dicho, ¿no? Que si un conservador, pues. Uh, por qué tiene que ser, por ejemplo, libertario, tiene que abrazar las ideas de la libertad. Yo, en contra, pues, voy a decir por qué un libertario o por qué un liberal eh, pues, tiene que ser eh, conservador ¿no? o tener eh, eh, moral conservadora. Eh, en esto pues, voy a en, coger varios espacios. Eh, yo lo he dividido en, en tres eh, partes. Y la primera, pues, como, como hace también Benjamín, es un poco una introducción de los primeros eh, liberales clásicos. Donde explico a John Locke, Tocqueville, Montesquieu, eh, que, bueno, que son autores que, que tienen una raíz eh, fuertemente cristiana. Y luego pues uh, también explico pues uh, varias, um, varios detalles, incluso cojo citas de, de Hayek, que para mí eh, Hayek eh, es un tradicionalista, por mucho que se defina eh, como liberal clásico y tenga un texto que se diga por qué no soy conservador, realmente eh, él entendía, como bien dice Benja, que tenemos que entender por conservador. Eh, claro, él definía, eh, no se definía como conservador porque él para conservador era ser un antiliberal, que repito, él también ponía ese ejemplo de que antiliberal era antiliberal clásico. Entonces eh, quiero hacer esas denticiones. Luego eh, quiero pasar un poco también a, a una, una parte económica ¿no? y, y explicar un poco eh, también por qué es importante tener unos valores morales eh, conservadores que pueden ayudar a la economía y a la sociedad en general y por uh, lo último para finalizar mi, mi, mi charla y hacer un poco uh, mi conclusión pues es un poco eh, criticar a los uh, liberales más progresistas eh, y, y decir por qué bajo mi opinión eh, se equivocan eh, y también poner eh, de manifiesto por qué los países eh, del este eh, están siendo un ejemplo ahora y por qué en un futuro uh, bueno pueden eh, ser un ejemplo y, y ser la, la nueva Europa occidental que la nuestra se está, poco a poco, destruyendo, ¿no? eh, Después de esta introducción, pues, uh, voy a empezar. Eh, como sabéis, eh, John Locke para mucha gente es considerado el, el padre de, del liberalismo clásico, o el padre del liberalismo uh, sin más. Sí que es verdad que ya había, pues, bueno, uh, gente antes, como por ejemplo la escuela de Salamanca, que ya había hecho unas primeras introducciones, pero quien asienta más el liberalismo clásico, pues es John Locke, ¿no? Y John Locke, pues creo que da un poco una definición de lo de qué es el liberalismo y la voy a exponer ahora, que, que es básicamente los tres principios fundamentales, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada. Yo quiero resaltar sobre todo porque parece que ahora a muchos liberales libertarios se les salta el paso de, del derecho a la vida, que creo que es muy importante, y ahora recientemente eh, se ha aprobado, por desgracia, en Colombia hasta las 24 semanas el aborto, y creo que es una cosa que, que mucha gente eh, no se da cuenta, porque al final es como una pequeña semilla de que si estas semanas sí, estas semanas no. Como no es un concepto eh, acorde o sensato, pues pueden ir alargándolo eh, según les convenga. ¿no? Eh, y esto es muy, muy importante, porque a, a, cuando se pone eh, ese ejemplo, ¿no?, pues la vida empieza a ser un poco, bueno, no considera considerada vida y se empieza a subjetivizar un poco lo humano y, y qué es y que no es vida cuando desde la concepción eh, científicamente todos sabemos que es vida. ¿no? Eh, luego quiero hablar un poco de Hayek, porque sí que es verdad eh, que creo que es eh, muy importante eh, entre los liberales clásicos, que, que el, Sobre todo el Hayek, eh, que yo creo que es cuando es más. Vamos a decir, eh, viejo, ¿no? Cuando es más mayor, eh, que empieza a, a virar un poco y a poner y a focalizar eh, el punto de vista eh, en, la, en las tradiciones, en la cultura y, y también eh, en la religión. ¿no? Que creo que esto eh, es muy importante. Voy a, a leer eh, una pequeña cita eh, de Libertad y, eh, y Razón que dice la libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de ondas cre eh, creencias morales y la coacción solo puede reducirse un mínimo cuando se espera que los individuos en general se ajusten voluntariamente a ciertos, principi a ciertos principios esto lo que quiere decir esta frase un poco eh, es que básicamente lo, los uh, individuos eh, se, se tienden a juntar por unos principios comunes uh, yo creo que aquí no hay nadie socialista por ejemplo eh, sería un poco raro bueno <laughs> pero sería un poco raro que aquí viniese alguien que no sería acorde a sus creencias normalmente nosotros eh, pues eh, tanto en nuestra niñez eh, adolescencia o nuestra adultez nos, nos solemos juntar eh, con gente que más o menos tiene nuestros valores o que nos suelen gustar las mismas cosas es muy difícil eh, ese liberalismo tan eh, atomizado que algunos buscan y que es imposible eh, y, por ejemplo yo recojo también una frase del de, de, de profesor Bastos que dice yo soy eh, Bastos en, en Galicia, en mi pueblo, y todo el mundo me conoce y cuando yo voy a, a un restaurante ellos saben lo que quieren, etcétera, etcétera. Yo no puedo... Y, y eso también refleja un poco la, la cosa de que para el, para el Estado pues tú eres un número, no, no eres más, ¿no? Entonces eh, creo que eh, vivir en comunidad es una de las cosas importantes y que a lo mejor la gente no, no da tanta eh, relevancia, ¿no? Y otra eh, cita que quiero eh, leer de Hayek es que, eh, que también creo que es muy importante, que dice, una pérdida de lo, que, de lo que calificamos de creencias no constatables, que puede ser, por ejemplo, religión, habría privado a la humanidad de un poderoso apoyo en el largo proceso de desarrollo del orden extenso del que actualmente disfrutamos y que incluso ahora la pérdida de estas creencias crearían graves dificultades. ¿no? Eh, esta frase si la hubiese dicho Orbán le estarían criticando muchísimo si lo hubiese dicho eh, por ejemplo Agustín Laje o cualquier eh, otro autor eh, con una idea moral conservadora pues lo hubiesen atacado bastante pues esta frase la, hizo, la, la dijo Hayek no y creo que esto es clave al final eh, Occidente es lo que es pues gracias a, a las ideas um, cristianas y, y a esa moral eh, que tenemos y que todos compartimos y que por eso podemos eh, estar um, juntos y, y, y tener más o menos. Eh, y, aunque, y esto es muy importante, porque yo, por ejemplo, no soy creyente y a lo mejor hay mucha gente aquí que tampoco, eh, pero que igualmente compartimos muchos de estos valores. Eh, e incluso eh, compartimos o que incluso nuestros padres, eh, ellos siendo católicos, nos han enseñado y nosotros eh, pues podemos eh, compartirlos y, 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 lo, y lo hacemos de esta manera. ¿no? Y también creo que una sociedad virtuosa y homogénea siempre va a ser más... Eh, importante y vas a desarrollar eh, un mejor progreso, eh, por tanto económico, social como político. Al final, si en una sociedad eh, tenemos eh, unos mismos valores, eh, tenemos también unas mismas costumbres, unas mismas tradiciones, pues al final eh, nos vamos a poner eh, más de acuerdo y, y vamos a poder hacer más cosas que no si por ejemplo, viene alguien de fuera e intenta poner eh, su cultura um, de una manera que nosotros no nos parezca bien. Yo creo que hay bastantes países que, que esto lo, lo podemos comprobar como ha salido mal. Eh, un caso no lo tenemos muy eh, lejos, que es Francia, eh, Suecia, Bélgica. Pues podemos ver un poco cómo um, este tipo de ideas eh, chocan bastante. Yo sí que es verdad eh, que estoy de acuerdo eh, en, en, en una inmigración controlada, pero sobre todo creo que lo importante en este tipo de cuestiones es que la persona que quiera ir a un país eh, se integre, eh, ya sea por, por sí mismo o con ayuda de otras personas, pero tiene que ser una decisión voluntaria suya, porque si no, preferiblemente no tendría que ir a ese país. ¿no? Luego creo que eh, es importante también resaltar el tema de la economía, y algo que no me gusta sobre todo de, de estos nuevos liberales o estos nuevos libertarios, es que se centran demasiado en la economía. Eh, y dejan de lado ah, pues, toda la parte pola, moral, toda la parte política, toda la parte ética. Y una de las cosas que, que, que bueno, que, que, que si tú entras en los autores liberales o libertarios, la mayoría de los más importantes o los que más eh, pesos tienen, pues han hablado de, muchísimo de ética, han hablado muchísimo de moral, eh, etcétera, etcétera. Que creo que esto es una cosa importantísima y creo que hay gente que no ha leído esas cosas y por eso ah, los tiene como cabecera, ¿no? Como, por ejemplo, eh, Hayek o, o Rothbard. De hecho, Rothbard... Eh, funda el Partido Libertario en 1973, eh, que, bueno, dice, bueno, pues aquí hay un poco de hippies, eh, <laughs> de, de cosas así, que, que están en contra del Estado y estas cosas, pues vamos a creer aquí una cosa de, bueno, de que estamos en contra de estas cosas y no queremos autoridad, ¿no? Adolescentes y, perpetuos. Exacto. <laughs> y, y, claro, él, pues lo monta así, y, bueno, es un completo desastre, luego lo critica muchísimo, y de ahí... Nace un poco el paleolibertarismo como concepto y como idea, y como idea con, con Rockwell. Y, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque eh, la gente tiene que tener unas creencias que a largo plazo tienen que ser buenas. Actualmente, yo creo que, sobre todo los jóvenes, eh, y me incluyo, tenemos una mentalidad bastante cortoplacista. Y eso es un error eh, bastante habitual. Yo, por ejemplo, conozco a, a, a personas cercanas, no voy a decir su nombre porque seguramente mañana aparecería colgado, pero que eh, tienen 30 años o 30 y algo y han llevado una juventud de carpe diem y de estas cosas. Eh, y luego se arrepienten de no haber tenido una pareja estable y ahora quieren tener los hijos muy rápido, entonces van a tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que el, eh, pensar sobre todo a largo plazo es una cosa eh, vital, tanto para cuestiones básicas de la vida eh, como cuestiones económicas. ¿no? Si, si tú piensas a largo plazo... Eh, y no piensas sobre todo en el sacrificio, que yo creo que son todos los valores eh, conservadores muy importantes, el de sacrificarse hoy eh, y, 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 bueno, y no hacer el placer que podrías estar haciendo. Yo, por ejemplo, eh, estoy eh, trabajando en una cosa, etcétera, etcétera, y digo, bueno, podría estar jugando a la videoconsola más tiempo, pero digo, no. Prefiero, por ejemplo, eh, hacer artículos o hacer otro tipo de cosas eh, porque sé que en un futuro eso me, me va a salir mejor o, me, o, o, o puede ser como una oportunidad para mí, ¿no? Incluso cuando se hacen viajes, eh, por ejemplo, cuando vengo a Madrid, etcétera, etcétera, pues la mayoría de veces, por no decir todas, me las tengo que, me lo tengo que pagar yo, ¿no? Y esto no sale gratis, pero creo que es una cosa que en el largo plazo pues me, me va a servir eh, de algo, ¿no? Y lo que siempre dicen eh, todo, el tema del ahorro, que creo que, que es otro de los conceptos que en España está bastante mmm, mal dicho, ¿no? Y yo tengo compañeros eh, incluso eh, de, de clase eh, que, bueno, um, tienen en la cuenta, pues yo qué sé, 10 eh, euros y se siente como el hueso de mira cu 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 cuánto poco dinero tengo, ¿no? Y, y este tipo... De ejemplo. Y hay un ejemplo que, que, que suelo poner y es el tema de la, de la golosina y, el, y los niños. no Es un estudio sociológico, no me acuerdo del autor, lo siento mucho, eh, pero sí que es verdad que, que, que se hizo un estudio de que ponían una golosina en una habitación con un niño de 5 años. ¿no? Y, y decía: bueno, si te esperas 20 minutos pues y no te has comido la golosina, te vamos a dar dos golosinas. Eh, y la cuestión es que normalmente cuando el niño se comía la golosina luego en un futuro pues eh, tendría más vicios eh, no controlaba tanto el largo plazo no ahorraba y de esto pero si el niño esperaba y cogía eh, y luego pues obtenía las dos eh, golosinas eh, pues obviamente luego pues eh, seguramente el niño pues iba a tener más largo plazo iba a ahorrar etcétera etcétera no y es una cosa muy importante que ahora mismo estamos viendo y sobre todo con las redes sociales yo creo que ha aumentado más. Nosotros queremos lo instantáneo, lo queremos ya, lo queremos todo. Y mucha gente, por ejemplo, eh, cuando eh, tiene eh, el tema de los titulares, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? que, que la gente es el, el titular y no la noticia. Y dice, pues ostras, ya, lo, ya, ya está, es esto seguro, 100%. Y la mayoría de periódicos, como todos sabemos, pues manipulan bastante con el tema del de, de, pues, título, etcétera, etcétera para que tenga más clics es una cosa obvia de marketing que yo ahí no entro ¿no? pero sí que es verdad que, que este tipo de, de cuestiones eh, pues suelen ser eh, bastante eh, comunes de que la gente pues no prefiera sacrificarse y prefiera tener eh, pues los vicios eh, los beneficios eh, a un corto plazo y esta y, y en una vida así no es realmente no o a lo mejor eh, cuando eres joven y tal pues uh, quieres tenerlo todo ya y no se puede tener ya al final tienes que tener un camino, etcétera, etcétera, para poder construir eh, lo que quieres ¿no? Y luego, eh, en el último tema que, que, vamos, que voy a tocar, eh, que es el tema de los liberales progresistas, y a mí me hace mucha gracia cuando ponen el ejemplo que, que ahora se ha puesto muy de moda hablar del populismo. ¿no? Es decir, ostras, ¿cuánto populismo hay ahora tenemos en democracia? Eh, los Orbanes, los trans eh, los Morawiecki, ¿no? Y, y yo digo, pero a ver, esta gente tan liberal o libertaria que es, no se ha dado cuenta que la democracia en sí es populismo puro y duro. Entonces, <laughs> este tipo de cosas de, no, es que claro, este es más populista que el otro. Digo, yo no sé por qué el PSOE no es populista. O sea, es que no sé, nos ha arruinado 20 veces, nos ha prometido 50 cosas y aquí eh, no nos han dado absolutamente nada. Eh, y luego, pues, este tipo de cosas, y sobre todo que yo creo que esta gente o no vive en la realidad, o, o, o se meten muchas cosas, ¿no? Porque es que literalmente yo, yo lo que pienso es que uh, el otro día estaba viendo uh, lo de las manifestaciones de Canadá. No, y me salía aquí, lo siento mucho Juan Juanpina, pero te voy a nombrar, <laughs> que, que decía, no, pero es que claro, estas cosas se tienen que, que hacer por los mecanismos democráticos que tenemos y no hay que eh, manifestarse. Y digo, joder, qué liberal, ¿no? Eh, de estar, no estar en contra de, del poder y, y estas cosas, ¿no? Y digo, pues no, estas cosas se tienen que hacer como las están haciendo en Canadá, pues poniendo a pru, a, eh, en aprietos a, al tirano Trudeau y dejándole las cosas claras. Y, y hay otros libertarios que tampoco, digo, es que no lo sé, o viven demasiado con el Internet, o, o realmente no, no, no viven en, en las sociedades como nosotros. de Por ejemplo, vosotros sabéis que la fundación esta que recolectaba dinero que le podían donar, eh, pues básicamente pues requisó un poco lo, los fondos y luego pues los devolvió. Y había gente diciendo, no, pero ¿por qué no donar en Bitcoin? Y digo, sí, mañana voy a ir a un señor de 70 años y digo, mira, señor, dónale 70 euros en Bitcoin, que le va a ir fenomenal. Pues el señor no va a saber ni vamos ni cómo se entra en internet básicamente, ¿no? Y sí que es verdad que ahora se ataca bastante a los países del este. Eh, como todos sabéis, uh, yo soy un gran defensor de ellos y, y sí que es verdad que allí se están llevando las cosas, uh, creo que uh, bajo mi juicio, bastante bien. En primer lugar, porque la sociedad en sí ya es una sociedad con valores conservadores. Eh, que eso ayuda mucho y sobre todo creo que a Benja le gustará que son católicos. ¿Y, y, que y, y, y eso lo que está haciendo es que la, básicamente la sociedad pueda ahorrar. Eh, son de los países que básicamente eh, los jóvenes eh, se independizan eh, con menor edad. Aquí pues, yo conozco a mucha gente que aún sigue viviendo con sus padres a los 29 años. No, pues más o más, <laughs> por desgracia, eh, y allí pues tienen eh, un núcleo bastante fuerte, ¿no? y ellos están vacunados, pero de verdad, contra una enfermedad que sí que es dura y malvada, como es el socialismo, ¿no? eh, y, y lo tienen muy presente, ellos saben cuando las ideas del socialismo, las ideas eh, colectivistas, vienen eh, disimuladas a través de, de, bueno, de, vamos a decirlo así, de... de de ciertas cosas que pueden ser nobles o bonitas, ¿no? Como el feminismo, la lucha del planeta o cosas así. Eh, vamos a poner a una Greta Thunberg de 16 años a hablar con todos los líderes para que nos digan eh, este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, que realmente eh, ellos ya saben más o menos cómo, cómo les va a venir esta cosa y por eso realmente eh, actúan como actúan. Y yo creo que otra de las cosas que están haciendo muy bien es el tema de la natalidad. Aquí no sé si sabéis en España, pero la, ta la tasa de natalidad es de 1,13 hijos eh, en, en España. Eh, y eso creo que es bastante duro um, y, y puede poner en manifiesto los problemas que, que actualmente tenemos. ¿no? Eh, sobre todo porque eh, una sociedad, uh, para avanzar bien uh, y que haya nuevas generaciones, tiene que tener al menos 2,1 hijos eh, de tasa de natalidad. Y, y pueden haber dos vías en esto para solucionarlo. Y está la vía rápida y caótica, que es la inmigración, que creo que bueno, ya podemos asegurar que no es buena y, y, y le hemos podido comprobar. Eh, en Francia, que tienen 750 zonas no go, no sé. Eh, muchos dicen que, que los homosexuales en Hungría o en Polonia están muy inseguros. Y a mí me gustaría que pasaran un fin de semana en Bondevik toda esta gente, o en Malmo. Y, y luego me lo contaran, porque yo he tenido un conocido que es de allí, que, que se llama Adam, y me dice, si tú te crías ahí, no es que te vuelvas conservador, es que te vuelves, vamos, lo siguiente, porque lo vive de verdad. Y esta gente que vive pues, en sus casas o en barrios seguros, que nunca ha tenido que experimentar este tipo de cosas, pues eh, realmente eh, no pone hincapié ahí y tiene muchos fallos. No es coger un Excel y decir los, beneficio, los beneficios de la inmigración. Y no tener en cuenta todas las otras cosas, que, que bueno, pues el aspecto social, eh, los inmigrantes que no son legales, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que el, el concepto último que quiero exponer sobre todo es el tema de la responsabilidad. Eh, sobre todo la libertad eh, tiene que venir eh, con, con un concepto que es la responsabilidad. Aquí hay mucha gente que quiere hacer todo, pero a la hora de las consecuencias... Eh, no las quiere asumir, ¿no? Eh, por ejemplo, no es que mañana, mmm, pues mira, me voy de fiesta, me voy a emborrachar eh, y no voy a estudiar nada. Y el día del examen, pues sacas un 3 o sacas un 4 y dices, ostras, ¿no? Y, y ahí tienes dos formas de, de afrontar eh, la cosa, de decir, bueno, me mea culpa, ha sido fallo mío, eh, no tendría que haber salido por la noche, soy un borracho, lo reconozco, o eh, puedes hacer la otra vía que ahora está muy extendida, ¿no? la de es que el profesor me tiene manía, es que me quedé en blanco, es que claro, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y este tipo de, de, de idea que nos están intentando poner a, a, a nosotros, de, sobre todo de, de echar las culpas fuera, y yo creo que esto es una de las grandes culpas que tiene el Estado, bueno, el Estado tiene muchas culpas, la mayoría, pero... En parte, esta es una de las grandes culpas eh, que tiene, ¿no? El sobre todo, eh, crear una falsa sensación de seguridad que realmente no está eh, y, y, y es muy grave. Por ejemplo, el tema de, de las pensiones, es decir, bueno, yo no ahorro porque total, luego va a venir el Estado, me va a dar una paguita y ya está. Eh, yo, bueno, mis padres no sé si tendrán pensiones, yo estoy por seguro <laughs> que no, pero es un concepto que creo que, que, que es bastante eh, importante porque ahora actualmente vemos que, sobre todo los jóvenes, uh, no se responsabilizan, uh, sobre todo no afrontan las cosas como eh, deberían eh, importarle. ¿no? Y eh, la última idea que sí que es verdad que quiero poner es: la eh, idea de libertad no es igual al concepto de que toda la libertad que tienes es para no dañar a terceros. Creo que esto es uh, una idea falsa de libertad. Eh, no es la eh, verdadera definición de libertad, porque es un ejemplo que yo ponía en Twitter y va a sonar un poco mal, lo siento, eh, si, <laughs> si suena mal, pero si, por ejemplo, un señor en un ventanal al lado de un colegio de niños se está masturbando, siento, ya lo he dicho que iba a sonar mal. <laughs> claro eso directamente no hace daño a los terceros está en su casa o incluso en la calle podríamos decir y había gente libertaria de esta que me lo defendía no y decías bueno eh, no sé qué concepto tendrán eh, ellos eh, esta gente de libertad no y, y al final creo que, que el concepto de no dañar al tercero se pasa muchos saltos y no toca la, la, la realidad no porque no siempre no dañar al tercero entre comillas acaba dañándolo de verdad no y yo creo que esta puede ser un poco la conclusión de por qué los liberales no tienen que saltarse eh, las, la moral conservadora, porque sin una moral conservadora la sociedad seguramente se vaya a Norris, la economía también, yo creo que Chile es un gran ejemplo de ello, era eh, la mayor potencia de, de, de Latinoamérica, hasta que se olvidaron de la parte eh, moral y bueno, ya vimos a Piñera, sobre todo en la parte eh, moral, que era bastante progresista, eh, y no podían... El, el impoteto ahí. Así que lo que quiero decir con todo esto, y, y para finalizar mi charla, que me está mirando Benja con cada asesino seguramente, <laughs> es decir que los liberales y libertarios es, tienen que tener una moral conservadora para que la sociedad progrese de buena manera. Muy bien. Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. 50 euros. <laughs> bueno. Y todos callados escuchando un gallego parece que no va esto. <laughs> bueno he de decir que no lo dije antes que es, eh, que es decir no me no me va a caber todo lo que quería decir porque el tiempo se me ha ajustado eh, estoy preparando un libro oh, publicidad estoy, estoy, estoy escribiendo un libro donde eh, desarrollo esto mucho más con mi querido amigo Antón prieto que que es abogado mercantil allí en, en Coruña. Estamos escribiendo un libro, nos faltan unos pequeños detalles. Por ejemplo, una editorial. <laughs> Con lo cual, ya aprovecho esto para. Si alguien quiere, pues estamos. Esto, lo que voy a hablar, lo estamos desarrollando allí. Lo, lo aviso. Voy a hablar primero del concepto de valor. El valor en la historia. El valor en la historia. Porque el valor es uno de los debates económicos eh, más intensos que se han dado en, a lo largo de la historia. Es decir. Eh, no es una cuestión de ahora ni, ni de la revolución industrial, que, ya antiguamente la gente hablaba de, del tema del valor. Protágoras, que no conozca, era un relativista, por ejemplo, que era, hablaba de eso de, tengo una cita, no bueno, leer porque tengo poco tiempo. Eh, hablaba de eso de que las cosas son en medida del hombre, no. Y hay un señor que se llama eh, eh, Lowry que escribe en The Archaeology of Economic a ideas, ¿qué tal está? Bien. Bueno. <laughs> Dice este hombre en ese libro que la idea del hombre medida de Protágoras es un precedente del valor trabajo marxista. Es decir, ahí mmm, relaciona directamente el relativismo con el valor trabajo. El valor -trabajo. Eh, ah, bueno, también estaba Genofonte y tal y cual, pero vamos a ir a Aristóteles porque me gusta ir a los que son más de, de la cuerda tradicional o una cosa así, ¿no? Entonces Aristóteles como sabéis, bueno, ha inspirado al pensamiento católico más que nadie. Más que nadie ¿no? Entonces Aristóteles en Tópicos dice lo siguiente, lo que es, raro es, lo que es raro es que un mayor bien sea abundante. Así, el oro es una cosa mejor que el hierro, aunque menos útil, es difícil de obtener y por tanto su posesión tiene más valor. Lo que es a menudo útil supera a lo que es raramente útil. Es está metiendo ya cierta concepción Aristóteles de valor subjetivo. San Agustín en la Ciudad de Dios. San Agustín en la Ciudad de Dios dice lo siguiente: cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. a ver, es Robert, no, es San Agustín. Cada cosa recibe un valor diferente proporcionado a su uso. Un caballo resulta con mucha frecuencia más caro que un esclavo o una joya más preciosa que una sirvienta, puesto que cada hombre tiene el poder de formar su mente como desee. Hay poco acuerdo entre la elección de un hombre que tiene verdadera necesidad de un objeto y de que ansía su posesión solamente por placer. El señor San Agustín está hablando de valor subjetivo en el siglo V no cuarto, tercero cuarto, 390 y algo, que siglo es El cuarto. Eh, para que luego... No, porque digo que hay mucha gente... Yo lo que quiero discutir aquí es que hay mucha gente que dice que el católico tiene que ser... Eh, tiene que defender el valor objetivo, una cosa así. Y lo dicen por esto, por esta palabra, por Santo Tomás. Porque Santo Tomás, cuando habla de precio, no habla de valor. Santo Tomás no, no trata nada de valor, no, no, no de, desarrolla cómo nace el valor. Habla de precio y el precio justo. Pero claro, dice que el precio justo es aquel que, está, que se acerca al valor. ¿no? Entonces, claro, eso mucha gente de ahí ha interpretado que es una especie de concepción de Santo Tomás de, de, de valor objetivo, una cosa así. Janotti, por ejemplo, cuando lo entrevistamos, está ahí el, el, el padre que, que vino conmigo a, a la entrevista. Eh, cuando entrevistamos dijo, no, sí, lo que pasa es evidente, parece evidente que Santo Tomás tiene una concepción de valor objetiva. O sea, no valor objetivo. Eh, lo que pasa es que, eh, bueno, que, 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 que Santo Tomás tenga, tampoco significa que tenga la razón, o sea, pues, se le puede discutir eso. ¿no? Sin embargo, hay un señor que se llama Raymond Robert, con dos os, Robert, que en un artículo que recomiendo, lo traigo, pero mira, o sea, es muy largo, no lo voy a leer aquí. Eh, podéis buscarlo después os recomiendo que lo busquéis que está muy interesante el artículo se llama el concepto de precio justo teoría y política económica básicamente lo que dice este hombre es que para que no tiene nada que ver no tiene nada que ver la idea de, de Santo Tomás y bueno él, él trata de Santo Tomás y San Alberto Magno o se trata a los dos en ese artículo que, que, que aleja eh, o dice que no hay relación entre el valor el objetivo y, y la concepción que tiene Santo Tomás no entonces bueno recomiendo que después lo le echéis un ojo si os interesa luego otro por ejemplo Enrique de Frimaria Dice que el valor está determinado por la necesidad común de algo escaso. ¿no? Luego, Jan Burindam, por ejemplo, o sea, o sea, Enrique de era, un, era católico, era de la media, estamos hablando de actores medievales. O sea, Jan Burindam también es medieval. No le iba a nombrar porque me enfadé con los nominalistas el otro día, porque estuve viendo unas <laughs> Digo, claro, como es amigo de Ockham ¿no? <laughs> no sé si era discípulo o al revés, no sé. Bueno. Pero bueno, Jan Bunindan, por ejemplo, que era un sacerdote católico, no sé si era el rector de la Universidad de París, creo que os eh, pues es, es uno de, de, los, o sea, de los precedentes de eso de la demanda efectiva y todo eso. Y hablaba mucho de, de, de esos temas. De hecho, yo creo que su pensamiento también influyó mucho en Menger, por ejemplo. ¿no? Para después sobre el valor objetivo y tal, le digo subjetivo y tal. Eh, él desarrolló mucho la teoría de la demanda. ¿no? Rubias Dije que no iba a mencionar a ninguno de los de siempre, pero bueno, mencionaba a San Agustín que es así fuerte. Pero Covarrubias, por ejemplo, que es muy conocido también. O sea, estamos hablando de gente católica medieval, o sea, que no estamos hablando de, de Menger o de la Escuela Austriaca o liberales, estamos hablando de, 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 de eh, católicos medievales. Dice Covarrubias: El valor de un artículo no depende de su naturaleza esencial, sino de la estimación de los hombres, aunque esa estimación sea absurda. El trigo tiene exactamente la misma naturaleza objetiva aquí y en las Indias. Y sin embargo, en las Indias su valor es mucho mayor, porque es más escaso y los hombres lo estiman más. ¡Qué barbarubias! ¿Qué pasó? ¿Quién, fue? ¿Quién, ¿Quién se inventó esto del valor objetivo? ¿Quién, quién se inventó? A ver, ¿sabes? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién se inventó lo del valor objetivo? No. ¿Cómo? No. Cantillón. Fue pues Cantillón. Adam Smith lo coge de Cantillón. David Ricardo lo coge de Adam Smith. Y Mars lo coge de David Ricardo. O sea, fue así, se lo fueron pasando unos a otros. <laughs> y y, y Malthus, que mucho se critica a Malthus, pero aquí tuvo un momento de lucidez. En principios de economía política, les escribe pensando en David Ricardo. Que... Se, se llevaban muy mal, por cierto. Hay, hay una correspondencia que os recomiendo que la miréis porque eh, parece un poco más, vamos, si son los tipos modernos había palabrotas, pero como son en aquella época eran más, <laughs> más respetuosos. Eh, dice, en principios de economía política, podemos en verdad... Llamar de modo arbitrario el trabajo que se ha empleado en la producción de un artículo su valor real, pero al hacerlo usamos esas palabras en un sentido distinto de aquel en que se usa generalmente. Confundimos la muy importante distinción entre coste y valor y hacemos caso imposible explicar con claridad el principal estímulo hacia la producción de riqueza, el cual en realidad depende de esta, de esta distinción. Es decir, lo que está tú está diciendo, ¿qué estáis haciendo desde hace o sea, esta escuela liberal por cierto, ¿eh? liberal por cierto? ¿eh? Que dice liberal. Algunos que dicen que no, bueno, algunos ah, que, que dicen que el trienio liberal de España no era liberal. Baltus bueno, no sé. eh, 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 dice, vamos a ver, eh, aquí hay una escuela de pensamiento que está confundiendo costes con valor. Y es lo que nos queda, se está confundiendo costes con valor. Y es el que se da cuenta, porque es que antes de eso, como veníamos diciendo, todos estos pensadores iban por el camino de, la, de, de, de que el valor es subjetivo Ojo. Cuando hablamos de que el valor de mercado es subjetivo, no decimos que el bien, el mal y tal, como decimos al principio del relativismo con portágoras que el bien y el mal sean subjetivos. No decimos que las virtudes, que ese es el problema de, decir, de llamar a las virtudes valores, tirón de orejas. No son val valores conservadores, son virtudes. No son valores porque no, hay que, no es subjetivo, no nace la subjetividad, son virtudes. Son cosas completamente diferentes a lo que estamos hablando aquí. Una cosa es el valor en el mercado que se forma subjetivamente. ¿Eh? Porque si a mí me gusta más una pera y a él le gusta más una manzana, pues, 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 o sea, a cada uno le gusta una cosa. Entonces, dependiendo de la valoración subjetiva que le demos, tendrá mayor precio, mayor, pre valor, mayor valor, mayor precio, mayor, menor precio. Depende también de la cantidad que hay. Y todo eso. una cosa es eso y otra es la virtud. La virtud es una cosa objetiva. Weber, Weber. Weber cuando habla de capitalismo, que hablamos al principio. Cuando habla de capitalismo. Hace una trampa. Dice que la ética protestante contribuye al desarrollo del capitalismo. Hace una trampa y además lo dice. No traje la cita, debería haberla traído. Pero no la cita, pero debería haberla traído. Dice, yo no me estoy refiriendo al capitalismo de forma general, sino que me estoy refiriendo a un capitalismo con estas características. Y además dice, el americano... Claro, evidentemente si te refieres al capitalismo americano, evidentemente va a ser la ética protestante que es la que allí, la que ha desarrollado eso. Porque tú estás restringiendo la definición de capitalismo a lo que a ti te interesa. Entonces, evidentemente, sí, los protestantes a su capitalismo, evidentemente contribuyeron. Más que los católicos porque allí no había. Luego hace muchas trampas. Por ejemplo, dice eso de que en el mundo católico no, no hubo mucho racionalismo económico. Se acabo de nombrar un montón de autores católicos. Y tenemos aquí a uno. También. Estamos en el Juan de Mariana, no estamos en el, en, en el Instituto Adam Smith. Estamos en el Juan de Mariana. Es decir. Weber ignora una serie de cosas, y además yo creo, no sé si a propósito no, no lo sé. ¿no? De hecho, a mí Weber me gusta por las definiciones que hace. Pues hablaremos de la definición de Estado de Weber. Pero Weber ignora una serie de cosas, y me parece que es un poco torticero el libro ese, porque o sea, parte de unos preceptos que ya le da la razón. Entonces, yo creo que queda un poco en petición de principio. Bien, voy a meterme un poco más con los protestantes. Ya dije que no me iba a meter mucho, pero voy a meterme un poco. Hay un libro muy bueno que se llama La Iglesia y el Estado de Beaudelumine no, sé, no sé cómo se pronuncia Be Beaudelumine y en ese libro, ese libro eh, se llama Iglesia y el Estado, pues, trata la, la historia de la Iglesia pero eh, cuando trata el tema protestante cuando tra trata el tema protestante dice, cuenta, que lo que pasó con el, con el protestantismo es que instalaron un, lo que llaman un cesaropapismo protestante es decir los protestantes unieron el poder político con el poder religioso, acabando con la dialéctica, digamos, que había entre el, el Estado y la Iglesia, y otorgando un poder absoluto al, al príncipe. Digo para aquellos que dicen que los protestantes son los que ayudaron al capitalismo, o a la libertad, a la libertad más que al capitalismo, porque ya digo que el capitalismo puede interpretarse tal. Frase de Lutero. Frase de Lutero. El príncipe es un pastor, un padre, el jefe visible de la iglesia en la tierra. Cristo ha dado a los príncipes piadosos el don de gobernar, confiriéndoles prudencia para gobernar piadosamente. Por eso ha querido que cada uno de ellos fuese jefe de cada una de sus iglesias en el mundo. <laughs> y luego te viene la gente y te dice, no, más liberales de todos. <laughs> Calvino instauró una dictadura, una dictadura en Ginebra. En Ginebra. Este libro que acabo de nombrar el de la Iglesia y Estado explica esta, esta correlación que hay entre los protestantes y la libertad con cuestiones históricas. Que es que eran minoría. Entonces, fuera minoría. Y la minoría, cuando es minoría, es la que más reclama libertad. <laughs> o sea, es un hecho histórico. O sea, es decir, eh, estoy seguro que si las feministas, por ejemplo, fueran minoría, estarían reclamando libertad de expresión y esas cosas. No estarían como ahora. <laughs> claro, pues es así. Es decir, cuando, una, cuando un grupo es minoritario, es el que más reclama la libertad porque quiere, quiere poder hablar y quiere comentar lo suyo. Y, y, y entonces, este libro lo que dice es que los protestantes, esa imagen, imagen que se tiene de ellos, es eh, precisamente por cuestiones históricas. Ahora, Leonardo Castellani, que es un cura, era un cura, no murió ya, ¿no? ¿Dónde va? Sí. Eh, Leonardo Castellani, en un vídeo de YouTube, que os recomiendo que veáis también. Por eso digo, yo estas cosas son cosas que os suelto para que luego eh, indaguéis más si queréis. Eh, el padre Leonardo Castellani, en un vídeo de YouTube que se llama No se puede servir a dos señores, dice lo siguiente. Los gobernantes tienen que hacer tres cosas. La justicia, la guerra y los caminos. Es lo único que tienen que hacer. No tienen que meterse a comerciantes, a la importación y exportación, regular los precios y todas las demás de esas cosas que le son ajenas al menester de político. Compáramelo con Lutero. Comparadmelo con Lutero, o sea, luego dicen que los católicos o por no sé qué. Vamos a ver, compárame lo que dice un cura católico con lo que me dice el señor Lutero, o lo, con lo que hizo el señor Calvino. Que luego es verdad que en los países protestantes actualmente bueno, pues hay una serie de libertades y tal, pero arrogar eso solamente, o como hace Weber, o como hace mucha gente, a la, a la religión protestante me parece un auténtico error. Me parece un auténtico error. Bueno, vamos a hablar del Estado. Vamos a hablar del Estado. Uf el Estado. Dice Weber, lo que dije antes con, con lo de los términos, que es importante definirlos. Pero hay gente que dice que Estado es cualquier tipo de gobierno. Claro, si Estado es cualquier tipo de gobierno, los anarcocapitalistas quieren Estado, porque no son comunidades. No, pues hablamos de Estado, no hablamos de cualquier tipo de gobierno. Hablamos de, una, de un gobierno con unas cualidades concretas. Weber lo dice, dice lo siguiente. Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado se lo permite. El Estado es la única fuente de, 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 del derecho a la violencia. Bueno, pues esto que acabo de decir aquí, lo siento mucho los que me ven, y yo sé que hay mucho católico que, que le gusta el Estado, esto es incompatible. Con la doctrina de la Iglesia Católica. Porque el Estado no puede ser la única fuente de derecho a la violencia. La única fuente de derecho a la violencia es Dios. Puto. Es incompatible con el. Mundo. Viola el principio de subsidiariedad. Viola eh, la, la, la legitimidad. es decir, no puede ser que haya un ente terrenal que, que, que tenga la capacidad de determinar cuándo es legítimo usar la violencia. Y este señor de aquí también lo decía. Una cosa que se llama incidio Que permite legítimamente, independientemente de lo que diga el gobernante, a, a acabar con la vida, para, en determinadas circunstancias, de un tirano. Es decir, la legitimidad de la violencia no viene del Estado. Y eso no puede aceptarlo ningún católico. Creo yo, vamos, pienso yo. Von Haller. Vamos allá. Von Haller. Hay muy poco escrito sobre el Mohammed en español. ¿Por qué? Porque hay un, hay un solo señor que yo conozco que lo está traduciendo al español. Con lo cual, esta cita que, tra, que traje yo aquí, se la debo a él. Así que como se la debo a él, voy a nombrar el usuario que tiene de Twitter para que quien quiera que lo siga. Más que nada porque, bueno, él está haciendo el trabajo completamente gratis de traducirnos su, su obra. Y, pues, quien esté interesado en saber más, que es, es un autor muy, muy interesante, pues, que vayas a T-H-A-L-E-R-Haller. Junger con G. J-U-N-G-E-R. Ahora no lo estáis apuntando, pero esto se queda grabado. T-Haller Junger. Bueno, pues gracias a este, a este hombre tenemos uh, parte de los escritos de, de von Haller. Porque ah, Haller era un reaccionario suizo del 1700. Reaccionario suizo de 1700. No era amigo de Rothbard. Dice lo siguiente. Sin duda todo hombre, tanto el niño como el padre, el, servid el servidor como el señor, el débil como el fuerte, a pesar de la relación de dependencia en la que puedan encontrarse, tiene derechos propios, respecto a los cuales es, en su condición de hombre, igual a cualquier otro, y que nadie debe violar impunemente. Sea cual sea, entre los individuos, a diferencia de medios, de condiciones o de bienes de fortuna, todos deben respetar, hasta en el más débil, a su semejante y a la criatura de la divinidad. Ningún hombre tiene derecho de perjudicar a otro en lo que le pertenece, de privarlo de su vida, o de su fortuna, ni emplear la violencia para estorbar su voluntad libre. No, no, roba. Y oponerse a acciones inocentes e indiferentes, además de los deberes comunes a todos los hombres. No se le puede exigir más de lo que autoriza la naturaleza del vínculo o el contrato, sea formal o tácito. ¿Verdad? No, no, roba. Que existe entre ellos. ¿Alguien les une a estas ideas? Digo yo que si estáis aquí es porque a mí os gusta Rothbard y gusta... Rothbard en el año 1700 Rothbard, un señor racionario católico en el año 1700. Lo siento. O sea, hay mucha gente que lo niega, es así. Pío XI, en cuadragésimo año Un papa en una encíclica. Debe con todo quedar en pie el principio importantísimo de la filosofía social de que así como no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, así también es injusto reservar a una sociedad mayor, el Estado, o más elevada, lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer. Principio de subsidiariedad. Y esto es juntamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objeto natural de cualquier intervención de la sociedad misma es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social. Y no el de destruirlos ni absorberlos, que es precisamente lo que hace el Estado. Absorber. absorber. Álvaro II. Eh, eh, bueno, este texto de Álvaro II se llama Nacionalismo en Crisis y Regionalismo Funcional. ¿Vale? Álvaro II, como sabéis, es un racionalista, católico, de, del siglo pasado. Y él habla de... También relaciona un poco, esto con, con lo de Weber, la idea de que el Estado es violencia. Está relacionado con la violencia directamente. Y que el nacimiento de los estados modernos fue correlativo a la aparición de grandes ejércitos capaces de guerrear con las nuevas armas de pólvora. Tal y cual. ¿no? Y en este texto lo que, lo que hace, esto es una cosa interesante en el texto este que hago hoy, dice que el, los estados nacionales desaparecerán cuando los... Superestados, superestados, tipo Unión Europea, no sé si es pensaba en Unión Europea, no creo, pero tipo Unión Europea, se hagan con el ejército. Y en el momento que haya un ejército europeo, se acabó el Estado español. Se acabó. Porque la, la fuerza pasa a estar allí. La fuerza pasa a estar allí. Y Entonces, bueno, le explica y dice: No, aunque haya policía aquí, da igual, porque la fuerza está allí, no está muy interesante. Entonces, claro, ahí se mete un poco con el, con, con, con el tema del Estado dice: Como es notorio. Poderes políticos más o menos absolutos, más o menos insubordinados a toda norma superior a ellos mismos, eso se ha dado en cualquier momento de la historia. Pero la idea de que los hombres, para vivir una vida civil, deben integrarse en unidades políticas territoriales, formando una sola masa humana sometida a un, a un único poder, racionalizada y reglamentada por una misma norma positiva, y de que tales unidades territoriales están encerradas en fronteras que limitan la órbita de aquel poder y de aquella ley, eso es lo que propiamente llamamos Estado. Eso es una creación relativamente moderna. Eso lo dice Alvarado. Después, o sea, quiero decir, la idea de Estado no es, una, no es que siempre haya existido Estado, sino que lo relaciona con que el Estado es una cosa. Que eso, que lo que dice, por ejemplo, Miguel Ayuso: Estado moderno es pleonasmo, es lo mismo. Estado moderno es lo mismo que decir Estado. Es la misma cosa. Antiguamente no existían Estados, existían otras formas de gobierno que no eran Estado, precisamente porque no cumplían la idea de monopolio de la violencia y, 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 y este tipo de, de, de normas que tiene que cumplir un Estado, que decía Álvaro II. Dice Álvaro II. Álvaro II es tradicionista católico, lo vuelvo a recordar, ¿eh? por si pues alguno se olvida. Esto es lo que el pensamiento de nuestros juristas teólogos no supo ver con claridad, que no basta declarar que la soberanía del Estado debe supeditarse a la ley divina o natural o de gentes, sino que hay que negar rotundamente la soberanía estatal misma. Es decir que hay que negar la legitimidad teórica del Estado. Oh, fuerte. Respetos humanos, pleitesías a los reyes o a las asambleas populares, impedían llegar a esta conclusión lógica de que la soberanía política de Cristo excluye, sin más distingos, toda la soberanía. Pero hoy, al evidenciarse la crisis del Estado Nacional Soberano, podemos, sin dificultad, ser consecuentes y derribar el mito político de la soberanía del Estado. El mito del Estado. Oh, ah, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Verdad que no? Aquí no lo cuentan. deben contarlo. Tolkien. Tolkien ¿Sabéis quién es Tolkien? Sonara de algo, ¿no? Aquí, con un anillo por ahí. Tolkien era un tradicionalista católico también. Muy querido por los tradicionalistas católicos. ¿eh? Yo esto no lo sé. ¿eh? Pero dicen, que, dicen que el Señor de los Anillos lo escribió para evangelizar. Para... para Quiero decir, una de las razones por las que lo escribió es para lanzar el mensaje de forma tal, ¿no? Forma de, otra, de otra manera diferente. No lo sé, no puedo asegurar. Dice Tolkien, mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo. <laughs> marido, no. A ver, voy a empezar otra vez. Tolkien, mis opiniones políticas se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendido filosóficamente. Ah, bueno, lo matice, claro. Lo cual significa la abolición. Del control, no hombres barbados armados de bombas. Evidentemente, <laughs> la idea, por ejemplo, que tiene Chesterton en el hombre que fue jueves de anarquismo no es esta, ni tiene nada que ver. No tiene nada que ver esta idea de anarquismo con la idea que, que defienden esta gente, porque esta gente defiende anarquismo como abolición de la autoridad y de la jerarquía. La idea que se está defendiendo aquí como anarquismo es la abolición del Estado como institución. que, 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 tiene, que no, de la, no de la autoridad ni de la jerarquía ni, ni del gobernante. Por eso la Iglesia me dice la autoridad tiene que eh, ocuparse del bien común. Estamos de acuerdo, pero la autoridad no tiene por qué ser el Estado. De hecho, no suele ser así. Sigue todo el tiempo. O hace la monarquía inconstitucional. También le gustaría eso, la monarquía o la monarquía. Y también. ¿eh? Arrestaría a cualquiera que, emplea, que empleara la palabra Estado en cualquier otro sentido que no fuera el reino inanimado de Inglaterra y sus habitantes. Algo que carece de poder, derechos o mente. Es decir, ya está hablando de Estado como esa cosa abstracta que tenemos hoy en día. Juan Manuel de Prada. Ese lo conocéis. Este lo tiene que conocer. El otro día en la tele. El otro día en la tele dijo: el Estado es una cosa monstruosa. Este, o sea, si ¿se lo visteis, yo lo subí en mi Twitter. El Estado es una cosa monstruosa. Ningún tradicionalista tiene que defender el Estado. Solo dijo Juan Manuel de Prada. O sea. Vamos a ver, es que. Banco y botella. Por último, yo estoy acabando, ¿eh? no os preocupéis. El concepto de libertad. El concepto de libertad. Cuando quedas. No, tranquilo. Ah, muy bien. El concepto de libertad. Claro, el concepto de libertad que tiene el católico y el catolicismo es diferente a que tiene los liberales. Eso sí es verdad. Porque los católicos interpretan que la libertad tiene que someterse a la naturaleza. Tiene unas normas naturales y tú te tienes que, que decir que son un margen. Es decir, me pongo un ejemplo para que la gente no se asuste. Si yo salto, me caigo. ¿Por qué? Porque hay una norma natural que me dice que si salto voy a caer. Y, y yo en mi libertad no tengo libertad para no caer y eso significa que tengo menos libertad no no significa que tengo menos libertad porque mi, mi, la libertad llega hasta donde llega la naturaleza pero no significa que la naturaleza me esté restringiendo libertad al contrario gracias a la naturaleza tengo libertad Que es la diferencia que tienen con los con los liberales con muchos no todos, no todos. Muchos que se piensan que libertad es yo subjetivamente construyo el mundo y tal y cual. ¿no? Es un poco la, la idea. No, o sea, libertad está restringida por la naturaleza, por el bien, por las virtudes. Está restringida. Pero esa restricción no es una no es, no que te esté quitando libertad, básicamente. Bueno, Bonal, Luis de Bonal, otro tradicionalista, dice, La naturaleza hace, pues, las leyes en una sociedad constituida, pero, ¿cómo hace las leyes? Es decir, le está diciendo que la ley las hace la sociedad, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cómo hace esas leyes? Dos, dos posibilidades. Introduce en la sociedad unas costumbres que adquieren fuerza de ley. Es decir, la ley en la sociedad se hace a través de la costumbre, de la, la propia naturaleza, que como hemos dicho, no es una restricción de la libertad. A través de la costumbre, introduce leyes en, en, en la sociedad. Dos, indica a la sociedad el vicio de una ley, defectuosa o incompleta, por el carácter de los desórdenes de los cuales ella está agitada. Es decir, si pones una ley y van las cosas mal, pues la, pues la quitas. Sí. Es decir, la ley se hace a través de la propia naturaleza por un orden espontáneo. ¿De qué me suena eso? <laughs> ¿Qué autor nombraste tú antes? Yo, Hayek. Hayek. Ah. Hayek. Es decir, Luis de Gonalón, un racionario, dice exactamente lo mismo que Hayek. Unos cuantos siglos antes. que la sociedad tiene que la ley de la sociedad tiene que instituirse a través del orden espontáneo de la, de, y de los, de, del, del derecho constitucional, vamos, de, de las costumbres. Eso qué es eso de poner una ley. Bueno, ahora más ahora te la quito ahora. Llevo, tienes que llevar la mascarilla aquí y, y otra aquí, otras por si acaso, tal. Y luego tienes que entrar aquí y lavarte las manos y no lavarte las, no Ahora vamos a ver. En Galicia, con todo el respeto. <laughs> al gallego. En Galicia hubo un momento que no sabíamos qué había que hacer. En un ayuntamiento había una ley, en el ayuntamiento no había otra. La... Vas, vas para Coruña, no puedes entrar, no podíamos entrar en Coruña. No podíamos entrar en Coruña. Tienes que ir a comprar a, a, al supermercado pequeño que tienes en el pueblo, no puedes ir al mercadona. No puedes... Te cambias de pueblo, a ver, ¿qué leyes hay aquí hoy? <laughs> Vamos a ¿te vas para, para Coristanco? No, las leyes de hoy de Coristanco son las siguientes. Eh, la mascarilla en el cuello. Eh, tienes que toser mirando para arriba. Eh, y a las ocho tos en casa. Y dices tú, bueno, pues me paso el concello de al lado. A ver, el concello de al lado. Eh, ferrol, a ver, por ejemplo, no está al lado. Pero bueno. Ferrol, eh, no, aquí la mascarilla tienes que llevarla a la oreja. Ah. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué, qué, ¿Qué estamos viendo? Pues como eso, solo que mucho menos exagerado, es toda la ley de los estados. Arbitraria, que no viene de la costumbre, que no viene de la propia sociedad, sino que viene de la arbitrariedad de los políticos. Y eso lo dice Hayek y lo dice Bonal muchos siglos antes. Donoso Cortés, otro tradicionalista. Se acaba, ¿no? Lo he dicho varias veces. Donoso Cortés. Donoso Cortés dice... Lo voy a leer, pero lo explico. Donoso Cortés dice... Que hay, bueno, lo voy a leer primero. Señores... Esto es un discurso de Donoso Cortés. Señores... No hay más que dos represiones posibles, una interior y otra exterior, la religiosa y la política. Lo que hablaba él. Represión interior, religiosa, represión exterior, política. ¿Ok? Lo ha explicado él muy bien. Estas son de tal naturaleza que cuando el termómetro religioso está subido, el termómetro de la represión política está abajo. Y cuando el termómetro religioso está abajo, el termómetro político y la represión política, la tiranía, está alta. Es, una, es un juego de suma cero. Los liberales, esto va por los liberales que dicen que no, que no pasa nada si no somos religiosos, somos todos ateos. Y por... Donoso Cortés explica muy bien: o religión o Estado. Para los religiosos que defienden el Estado, o religión o Estado, si quieres Estado, no va a haber religión. Para los liberales que defienden, el, eh, no quieren Estado ni religión, elige. Porque no puede haber, como dijo él, eso lo explicó él, o sea que ya lo tenéis, sabéis. Para que haya una sociedad ordenada, tiene que haber unas represión y mejor que sea una represión interna que una externa que sea una represión interna que una externa y para acabar con el tema del, del Estado es un tema que es un tema complicado Que digo bueno, los que definen Estado como cualquier cosa pues evidentemente van a decir bueno pues entonces tú estás en contra del Estado, estás en contra de que haya cualquier tipo de gobierno, estás en contra de que haya cualquier no como he venido explicando Claro, Proudhon, Proudon no. Yo llego Proudon porque yo cuando lo leí no, no leí cómo se pronunciaba. Proudhon, ¿sabes? Proudhon, pues es Proudhon. Es Proudhon. Proudhon dice que los judíos. Proudhon era un. Proudhon era un. Un socialista. Eh, pero antes había estudiado teología. con lo cual le gustaba hablar de estas cosas. para socialista. Entonces él dice que Dios en los judíos. Dios en los judíos era una expresión del yo colectivo. De forma que eh, ese yo co eh, 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 el conjunto de todos los, de todos los habitantes forma la, la idealización de ellos mismos como sociedad o como conjunto, yo colectivo, pero que tiene unos atributos mayores que las partes. Por eso le pregunté antes eso. <laughs> tiene unos atributos mayores que las partes. ¿no? Y dice que Dios viene a ser eso. Viene a ser, pues son sociedades arcaicas que se inventaron a Dios, para tal, tal. Entonces yo le voy a dar la vuelta a esto. El Estado es el, el, el yo colectivo que viene a sustituir a Dios. No el Dios que es el, el, el que viene a sustituir al yo colectivo. Al revés, el Estado es el yo colectivo que viene a sustituir a Dios. Hasta el punto de que, inconscientemente, muchos de, los de, de sus defensores ven el Estado como el ser subsistente sobre el que se de derivan todas la las leyes y todas las... Es decir, habéis escuchado muchas veces. No, es que sin Estado no habría propiedad privada. Eso habéis escuchado muchas veces. Pedro. <laughs> Por ejemplo. Pues eso es darle al Estado características de Dios, que es un ser subsistente, que de, 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 de que dependen todas las leyes. Es decir, la en la filosofía tomista, el ser subsistente, que sostiene toda la ley... Todo la ley natural y todo y el bien y, y la perfección y todo eso eso es dios pero es que esta gente ha sustituido a dios por el yo colectivo que es el estado entonces yo quería me gustaría definir a partir de esta idea de, de Pudon al estado como eh, el yo colectivo que viene a sustituir el, a dios y a la religión una definición que yo creo que es mejor para el estado aunque evidentemente la de Weber es muy buena y hay que tener en cuenta también los otros matices de la monopolia de violencia y tal, tal, tal. tal. Pero es muy fácil de detectar que es Estado a través de esta definición, me parece a mí. En el sentido de que si se le otorga al Estado unas características divinas, como es eh, que ve el deriva la, la, la ley, eso es una característica, ahí estamos ante un Estado. Si hay un rey que es un rey, un gobierno, lo que sea... Que está para ordenar la sociedad y tal y cual, pero que, como hablábamos antes, padre, es que un padre y yo tuvimos una conversación muy buena, eh, que, que él también está sometido a sus propias leyes. Hemos visto que el Estado no, por esto alarma, hay muchas cosas, pero muchas más cosas. Que él también está sometido a sus propias leyes, entonces eso no es un Estado. Las leyes son para todos porque la ley no es de Dios, hablando en este, en este concepto, claro, los que no creáis, os da igual todo. Pero eh, hablando aquí, la ley es de todos. Entonces el, el propio gobernante tiene que asumir la ley. Porque él también, la ley no la pone él, la ley ya está puesta de arriba. ¿no? Pues yo creo que esa es una herramienta buena para detectar que es estado y que no. Y nada más, bueno, espero que os haya gustado. Y espero, eh, antes de prohibir, espero que estas cosas las cojáis vosotros, investiguéis más, leáis sobre estos autores, investiguéis otros, porque me he dejado más, ¿eh? Me he dejado más. Lo que pasa es que el tiempo es limitado. Media hora al final, tipo limitado. Entonces, nada, bueno, pues espero que os haya gustado y, y nada. Eh, vale, vamos a pasar al turno de preguntas. Eh, los de este lado os pediría que os acercarais a esta silla verde, porque si no el cable no llega y los de este lado no hay ningún problema. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí. No, pero me refería a que quien vaya a hacer la pregunta que se venga aquí. <laughs> no, no, él se ha cambiado de sitio, pero puedes venir aquí. Ah, ¿tú ibas a preguntar? Ah, vale. Pero no hace falta que te traigas la mochila y todo, pero bueno. Muy bien. Eh, a ver, por un lado a ti te preguntaría eh, acerca de... Bueno, has hablado de la teoría de valor de según San Agustín, según Protagoras, según Santo Tomás de Aquino y su teoría del valor objetivo... Eh, quisiera... bueno, eh, no es valor objetivo, él no define valor. ¿no? Bueno, no define valor. Eh, Hay algunos autores que, que relacionan el valor de, de Santo Tomás, o sea, dicen que el pensamiento de Santo Tomás está implícito el valor objetivo. Bueno, pues es una cosa que dicen ellos, o sea, que es aceptable, eh, pero es discutible. Eh, entonces te quería preguntar acerca de la teoría de valor que tendría, por ejemplo, alguien ya del siglo XIX, como es Jaime Balmes en este, en este caso. Y luego después, ¿de qué manera relacionarías esto sobre la discusión que ha tenido la Iglesia Católica? En relación al valor y al precio, con, por ejemplo, eh, eh, la polémica de auxilies en la escuela de, de La polémica de Oxilis entre Domingo Báñez y Luis de Molina en la escuela de no, Salamanca pues en no, este caso. No, 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 no conozco eso, sí que no te puedo decir. Bueno una, de, bueno, una defensa de Luis de Molina del libre arbitrio contra Domingo Báñez. Ah, es una, es una, La idea es sobre el libre arbitrio. Sí. Eh. Eh, y luego después. Eh, pues me estás metiendo una pregunta. <laughs> eh, luego después has hablado de el liberalismo y la limitación de la naturaleza que como tal defienden los católicos. Uh -huh. eh, quisiera preguntarte si considerarías que el liberalismo, hay una, unas ramas del liberalismo y estarían influidas por esa liberación de la naturaleza, uh -huh. eh, por eh, el idealismo alemán, por ejemplo, defendido por Fichte, Feuerbach, Hegel en su caso, uh -huh. luego a Sergio Velasco, ¿verdad? Apunta creo? al boli <laughs> A ver, yo sobre el primero no tengo ni idea. Pero, pero hay una cosa que has dicho que me interesa. Eh, y luego después te quería preguntar acerca de, a ver, eh, ¿qué a ver, has hablado acerca de que tú defenderías una inmigración controlada. ¿Qué controles impondrías a la, a la inmigración en este caso? Y luego también te quería preguntar acerca de las políticas de natalidad eh, que has hablado de Hungría y de Polonia. Eh, te quería preguntar eh, si considerarías que sirvieron de algo las políticas de natalidad de Hungría y Polonia, ya que es cierto que ha aumentado la natalidad, pero eh, están lejos del 2,1 hijos por mujer en este sentido. Hungría creo que es 1,49 no. de 2019 y Polonia 1,42. Uh -huh. y, eh, y ya estaría. Bueno. So yo sobre el debate eso no tengo ni idea, pero supongo que viene un poco está en relación con el con la predestinación y el libre albedrío sí. viene a ser eso no sí. claro la predestinación es es decir el, el dentro de, de la iglesia sí que se entiende que hay predestinación lo que pasa es que se entiende que eso no cuarta la libertad básicamente pero, pero quiero decir es otro para contestar mejor pero... Me <laughs> No, pero la, la, la idea es que los protestantes sí cogieron la idea abs absoluta de la predestinación. Igual que los pelagianos cogieron la idea absoluta del de, de libro albedrío. Pues el, el catolicismo es, bueno, a ver, no, ni, no paséis, ni uno ni otro, es una cosa intermedia. ¿no? Hay, una cosa, hay un libro que se llama La predestinación de los santos que habla de este tema. Habla un poco de este tema, de cómo claro, la predestinación no te cuarta la, el libro albedrío. Pues igual podría estar interesante. Claro, yo lo que digo es que, bueno, estoy capella. Porque Payne escribió un artículo sobre este tema. Entonces me va a contestar y me va, me, me, me va, me va a tener razón porque sabe más que yo. <laughs> no, pero lo que digo es que eh, al final no me voy a meter en, en determinismo ni predestinación. Pero me voy a meter en el libro albedrío. Si existe el libro albedrío, partiendo de la base de que existe, por ejemplo, el cálculo económico, eh, tiene razón Mises. ¿no? Porque, es, porque es, o sea, yo estoy creando, es Lilo de la nada, una acción que nace de mí mismo. ¿No? Y. Y entonces no se puede predecir. No depende de variables externas, sino que depende de mí mismo. Y tal, ¿no? Entonces es otro punto a favor de, de lo que estoy tratando, de, 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 del valor subjetivo y de, y de todo esto. ¿no? Ahora, claro, yo pienso, creo, no quiero que Capella me lo discute porque va a quedar el bien y yo mal. Yo creo que desde el materialismo, desde la predestinación, al final estás diciendo, mira, el mundo se controla por variables o, o ya es, el futuro ya está determinado, con lo cual... Igual es cuestión de tecnología ¿no? es poder hacer el cálculo económico. ¿No? Algunos, que, que, algunos que me han contestado muy bien, porque me han dicho, no, claro, porque tendrías que eh, saber todas las variables que hay en el universo desde su propio nacimiento y tal y cual para determinar el comportamiento. Ya, bueno, y, no sé, y eso es imposible, no lo sé. O sea, un... Yo digo, pero es mucho más posible el cálculo económico desde pre la predestinación, quizás por ahí venga el valor trabajo, porque fíjate, más materialista. Adam Smith, eh, a favor de la prestigiación, protestante. ¿Eh? Eh, es mucho más posible adivinar el futuro en ese sentido desde estas visiones que desde la católica. el albedrío, No se sabe, cada uno ya verá, ya se va viendo. <laughs> y no sé qué más dijiste. Si <laughs> sí, esa idea de la ah, de la los... sí, o Hegel, ¿no? Y tal y cual, sí, yo creo que sí. Yo que sí, pero que decir protágoras ya Protágoras, es decir, que, no es una idea, o sea, ahí puede, puede venir, pero Protágoras ya decía eso, como dije, o sea, Protágoras... Mira, te puedo leer ahora, que ya, que ya pasó mi tiempo. Claro, ya no estamos apretados, pero Protágoras dice lo siguiente, a ver dónde lo tengo, aquí. Cada uno de nosotros es la medida de las cosas que son y de las cosas que no son. Sin embargo, existe una inmensa diferencia entre un hombre y otro. Precisamente en este aspecto, las cosas que son y le parecen a un hombre son diferentes de las cosas que son y le parecen a otro. Estoy asistido siempre. No, no hay nada nuevo, es decir, una de las, de la, el problema que, de, que tenemos ahora es que pensamos que las cosas son nuevas. Todas existen toda la vida, ¿eh? Muchos de los debates que tenemos ahora ya había entonces. Entonces, claro, la idea ha pervivido siempre. Yo no sé si directamente Hegel ha sido el que ha influido a los, a los liberales de hoy. Seguramente a muchos no. Sí, bueno, sí, también. Pero quiero decir que seguramente a muchos no, a otros sí. O igual a algunos no se leyó a protégoras. Entonces, bueno, al final yo digo que en los, en los debates... De sobre quién influyó a quién y tal y cual, bueno, está muy bien. que bueno, En el caso, por ejemplo, de Valor Objetivo, está clarísimo de que fue Cantillón el que le fue a Adam Smith y, por pues, lo David Ricardo, leí, creo que fue en un periódico o algo así, que leyó algo de Adam Smith, se compró el libro, no sé qué, o sea, se sabe que fue directamente a Adam Smith el que influyó en David Ricardo. Y Marx habla de David Ricardo y dice, no, que este chico, ¿cómo sabe? <laughs> Entonces, sí, sabemos que sí que es una influencia directa, pero en este caso, no lo sé, puede ser. Eso, otra persona igual tendría que decir que no, yo no lo sé. Vale. Eh... Muy bien. Gracias, Lo primero sobre la inmigración que me preguntabas, eh, ¿cuáles serían los criterios? A ver, yo no tengo la respuesta absoluta, uh, pero yo sobre todo para la inmigración controlada um, pondría que viniesen sobre todo bajo contrato. Yo creo que eso uh, ayudaría bastante a que la inmigración fuese buena y que se integrase uh, por sí misma. Uh, y sobre todo, pues uh, ese tipo de, de, de inmigración, uh, sobre todo... Uh, que hiciera bueno, pues, algún, uh, algún delito o, o otras cosas, pues uh, tendría que, que, que ser expulsado uh, inmediatamente. Otra cosa que, por ejemplo, um, también tocaron uh, Francisco Contreras o, o Rocío uh, de Mere en, 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 en el Congreso, es el tema de, de, de la nacionalidad, que yo creo que no, no se tendría que dar, uh, entre comillas, tan fácilmente o por el simplemente eh, hecho de nacer aquí. Uh, porque sobre todo hay gente que, bueno, lo vimos hace poco en, un, en una entrevista de que no se sentía de aquí, etcétera, etcétera. Entonces creo que en eso uh, deberíamos debatir. Y sobre lo que me decías de, de Hungría y Polonia, que quiero ser, quiero ser breve porque creo que haya más preguntas, eh, yo creo que sí que ha funcionado y, y bueno, sobre todo en Hungría ha, ha habido cambios. En 2010 eh, la, la tasa de natalidad era 1,23, en 2021 1,59. Eh, es obvio que bueno, no, no es algo de un proceso a corto plazo. De hecho, la, la ex uh, ministra de familia, Katalin Novak, ya dijo que su objetivo para 2030 era 2,1 hijos. Entonces es un proceso largo y que se tiene que ir instaurando por ahí uh, el doble de matrimonios, el aborto se ha reducido más de un 50%, uh, las parejas jóvenes empiezan a tener uh, más niños y, y también... Eh, bueno, tienen más casas, etcétera, etcétera, y se empiezan a, a irse antes de, de casa y formar sus propias familias, que es algo que, que no vemos aquí. Um, y yo creo que, que sí que es verdad que, que el plan me parece mejor uh, por el simple hecho de que, como hemos dicho antes, ¿no? el, el pensar a largo plazo es mejor que pensar a corto plazo y creo que sustituir um, la, eh, trayendo migración, uh, que es para... Es muy difícil que, que sea compatible eh, con nuestras sociedades, tal y como están instaladas eh, con, nuestros, con nuestras culturas y nuestras virtudes. Uh, pues es muy difícil. Entonces, yo prefiero que sea algo a largo plazo, aunque cueste más y sea más costoso, pero que sea de forma bien hecha. Vale, ¿alguna pregunta más en la sala? Sí, pues podemos tomarnos algo y... <laughs> Buenas tardes a ambos y gracias por habernos dado esta conferencia. Okay. Eh, tengo dos preguntas, van dirigidas a los dos, así que contestarlas en la medida que, que consideréis. La primera es si creéis que el paleolibertarismo, ya que lo mencionabas, eh, podría considerarse una eh, corriente, doctrina política que de manera efectiva y a día de hoy realizarse una síntesis tanto de las ideas tradicionales como de la libertad. Si consideráis que es así, ¿por qué? Y si consideráis que no... ¿Cuál creéis que sería la alternativa eh, que reemplazaría esta síntesis? Y luego, por otro lado, eh, si imaginaos que de repente pues, todo, todo Occidente, nuestra sociedad, nos, nos volviéramos locos, quisiéramos mejorar esta eh, deriva destructora en la que cada día veo que nos acercamos y decidiéramos retomar un rumbo a, pues eso, a tener países con un estado menor, eh, tanto en tamaño como en la cantidad de cosas en la que se incumbe, se incumbe en nuestra vida, incluso con una, digamos, orientación espiritual, vamos a decir, decente, ¿no? Por no, por no sejarlo. Eh, ¿En qué medida se podría, digamos, eh, darle esa reorientación espiritual al Estado sin necesidad de, de unir... Eh, ¿Creéis que se le podría dar, mejor dicho, una reorientación espiritual al Estado sin necesidad de unificar Iglesia y Estado? Bueno, yo, yo no quiero que se unifique Iglesia y Estado. Por la Iglesia, ¿Respondes tú primero? Sí, si quieres, sí, porque hablaste tú ahora. Si quieres, respondes por tú. Por no sé. Bueno, no digo que. No creo que haya que unificar la Iglesia y el Estado. De hecho, pre precisamente lo que estoy diciendo es que lo que tiene que haber es diferentes instituciones por principio de subsidiariedad que se organ organicen a la sociedad. Es decir, no un Estado unificado. Y desde luego la Iglesia es una de ellas. Pues una de ellas tiene el, la autoridad moral que tiene pero eso es una de ellos le gusta la familia los gremios a uno no le gusta pero a mí me gusta y yo qué sé las comunidades los feudos es decir eh, yo no quiero que se la el, el Estado no me parece o sea quizás eh, bueno no sé, sea, algunos que dicen, no, estaría bien que se juntase para que la gente pusiera en, en vereda y tal, igual. Digo, yo, bueno, porque como experimento ya se intentó, pero sí. bueno, bueno, si queréis un rato, pues yo tampoco voy a decir que no. <laughs> no estoy de ¿eh? Que van decir, mira lo que digo. Es. Eh, ¿Qué era lo, 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 lo para el... Sí, eh, el problema del palo libertarismo es que está basado en un pensamiento conservador o palo conservador Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, bueno, está muy bien, pero aquí tenemos esto. Tenemos a toda esta gente católica, que tenía estas ideas muy buenas, antistatistas. Entonces el paleolibertarismo yo creo que lo que tendría que hacer es mirar aquí, mirar esto, ¿no? echarle un vistazo, dejarse de robar y tal cual, que está muy bien, pero mirar por aquí. Y, y después, lo mejor, a mí lo mejor es ser católico. O sea, yo lo he dicho siempre, o sea, si alguna de las cosas que he dicho hoy va en contra de la santa doctrina... Pues la caso es la santa doctrina, es así. Lo mejor es el católico, ni paleo ni no sé qué, ni libertario ni nada. Es el católico que ahí está todo, está todo. Es que decir? Dos mil años de filosofía. ¿Quién puede decir eso? Vale, uh, sobre lo de Estado y, e Iglesia, uh, yo lo que sí que creo que es verdad que, que lo mejor serían uh, sociedades. Uh, no con estados, pero con otras autoridades, como hemos hablado, que, que es, creo que es bastante remarcable separar Estado y, y, y Gobierno, porque no son conceptos iguales. Eh, y yo creo que sobre todo los estados más pequeños, uh, aunque sean estados, pues siempre funcionan mejor. Uh, por ejemplo, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, uh, todos estos países uh, pues lo tienen mejor, además. Yo siempre lo explico, por ejemplo, mi pueblo es pequeñito, uh, y tú vas al alcalde y dices, mira, yo quiero esto. Si no te echamos. Está claro. fíjate un detalle que Liechtenstein, monarquía católica. Andorra, eh, con príncipe es un obispo. Y, y en Andorra, por ejemplo, está prohibido la, el porno y este tipo de cosas. Y en el porno ruta. no sé, pero la, la prostitución y este tipo de cosas. Al final, los países que Andorra, que están todos los youtubers, vamos Andorra, vamos Andorra, vamos a un pues, sitio así. O sea, quiero decir, hay, hay cierta correlación entre el conservadurismo en la vida claro. real y, claro. y estas cosas. ¿no? Y sobre el paleolibertarismo, uh, yo creo que como concepto está bien pero sí que es verdad que, que se le tienen que dar bastantes vueltas, por ejemplo, Benja uh, también lo ha expuesto de que se tendrían que coger más cosas, sobre todo de pensadores europeos. Uh, ¿Y qué es lo mejor o como etiqueta? Yo simplemente, como eti es que no me gusta mucho etiquetarme, uh, pero lo mejor es uh, tener una buena vida y tener una familia. Ya está. Muy bien. <risa> <risa> vale, Paco creo que tiene una pregunta. <laughs> pero necesito que vengas aquí, Paco. Yo le tengo miedo real. <laughs> Párate, Benjamín. Tengo miedo real. Esto sí que va a ser duro. No te voy a contestar, <laughs> Paco, porque tienes por razón. Benja, lo tuyo, lo siento para otro día. Es que Sergio da para más sustancia. Ya ha salido varias veces en, en tu sección de Twitter. Solo, un, solo una, un consejo. No es Weber, es Weber. Es alemán. Pero bueno. bueno, pero ya sabes que yo hablo todos los idiomas con acento gallego. <laughs> eh. Has empezado afirmando, bueno, entre muchas cosas, que Hayek es tradicionalista. A mí me divierte cuando los conservadores tratáis de llevar a Hayek a vuestro lado, cuando Hayek tiene un artículo que has mencionado de por qué no es conservador, pero parece que os da igual o no lo habéis entendido. Has insistido sobre la importancia de los valores morales conservadores. Me voy a, me voy a limitar a lo que has dicho en esta charla, aunque he leído un artículo que tienes, que se llama La Nueva Razón, donde tratas todos estos temas y alguno más. Puedo seguirme sí en estudio pero nunca llegas a especificar cuáles, no haces una lista completa de son estos. Y parece que dices, los progresistas es que no tienen nada de esto. Como los, los conservadores somos los buenos, los progresistas son malos o algo así. Entonces no sé si conoces progresistas o no, no sé si vives en tu mundo conservador y tienes tus sesgos y te estás proyectando y crees que todo el mundo que es como tú es bueno y todos los que no son como tú son malos. Lo que más me preocupa de tu charla, y me parece de un nivel académico escandaloso, es que no has dado ni una cita seria ni una referencia de nada. O sea, hablas de hay muchos liberales que esto y no citas a ninguno. No haces referencias a ninguno. ¿Eh? ¿Has, has visto? Hay gente que dice que... Y no dices la cita, no sacas nada. Entonces, yo no sé si esto es verdad o no. Uh -huh. Tú te lo puedes estar inventando. Dices que conoces gente, amigos tuyos, que tienen no sé qué. Y dices, mira, el pensamiento no se hace con anécdotas. ¿eh? O sea, como dices que la, la gente joven tiene... ¡Ugh! como que no se preocupa por el futuro, que son hedonistas, que están pensando en jugar a la play o cosas así. Y dice, pues tío, es normal, es lo que han hecho los jóvenes durante toda la eternidad de la especie humana. Bueno. ¿Y a ti te parece que lo hagan demasiado? Pues vale, pero normalmente la gente cuando madura va, eh, va despertando las responsabilidades y empieza a preocuparse más por el futuro. ¿Que ahora puede haber un problema de que no haya eh, preocupación por el futuro, que la preferencia temporal sea excesiva? Sí, sí, de acuerdo. Pero, chico, trata eso con datos y con referencias. Hablas de eso de liberales progresistas, pero no está claro si son. Ya digo, ¿quiénes son? Yo no sé a quiénes te estás refiriendo. A mí, por ejemplo, a Rayo, a, a Gloria. Álvarez. Pero ¿qué os cuesta? Qué os cuesta dar, hombres, dar nombres? Dar nombres. Mirad, ¿no? mirad lo que escribe aquí para que veáis que no es conservador sino que es progresista. Luego no, no entiendo si, es, si soy progresista yo por un estilo de vida progre, ¿Crees que mi estilo de vida es muy diferente del tuyo o algo así, o simplemente por una cuestión de ideas, de defender ciertas cosas, pero, de, un, un... De, de ser más tolerante. Una cosa, tienes la pregunta. Oye, o...? Lo que, si, si, si lo es que... Que... No sé, va a, ser, va, a ser, va a ser todo muy largo. Eh, al final de la charla has, has dado eh, una palabra que me parece clave, que es responsabilidad. Me parece muy bien, pero ¿sabes una palabra que no has dicho en toda la, en toda la charla? Tolerancia. Y eso es lo que distingue a un liberal-liberal. Dice responsabilidad y tolerancia. Responsabilidad, yo me hago cargo de mí mismo, no pretendo ser una carga para los demás y me responsabilizo de los daños que pueda causar a otros. Pero también soy tolerante con estilos de vida ajenos. Estilos de vida que tal vez no me gusta, que tal vez no comparto, que tal vez no sean los que me vienen bien a mí, pero que respeto mientras no sean agresión. Has defendido que siempre lo haces Hungría y Polonia. Parece que te has especializado en eso y el grupo de vicegrado y todo eso. Pero curiosamente, ¿no te no soléis referir a lo profundamente corruptos que son esos países en este momento, sobre todo Hungría, a los abusos de poder que está cometiendo Urbán? Ya como el Tribunal Superior, ¿cómo se llama? Un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les ha condenado, y no les ha condenado por las chorradas gays, todas esas cosas, pero les ha condenado porque están intentando hacer, si no lo han conseguido ya, con el control de la justicia. O sea que si vamos a tratar que Hungría y Polonia son maravillosos, vamos a contar toda la historia. Porque yo no soy especialista en el tema, pero cuando les pregunto a gente, me dicen, sí, sí, que te cuenten toda la historia. Y como Víctor Orbán hace 10 años... Escucha, un tío. ¿Hay, hay, hay que preguntar a gente a veces. O, o cuando él pregunta a gente, ¿está bien? ¿O ¿Cómo es eso? Tú preguntas a gente y pregunta a otra. Pues ya está. No, como dijiste no, antes, no, que uno puede preguntar no, a gente pero, porque es la NEME. No sé no es que ni siquiera mencionar el tema de la corrupción y abusos de poder en países como Hungría y ah, No sé, yo de yo Hungría no he vivido en mi vida. Eso. Luego, has, has sacado, habéis sacado el tema clásico de li vida, libertad y propiedad. Y a mí me parece interesante, como siempre lo sacáis, para ir corriendo al aborto. Y la barbaridad que han hecho en Colombia y todo esto. Pero solo espero que no creáis que cuando esta gente hablaba de vida, libertad y propiedad se estaba refiriendo al aborto. No estaba refiriendo al aborto en absoluto. Se estaba refiriendo a que no les matara el rey y que no les encarcelara. El tema del aborto no lo discutía. Eh... Luego insiste eso, en que los liberales que se centran demasiado en economía. De nuevo, ¿quiénes? Pero si es que yo. Si hay un liberal que puede decir que se centra demasiado en economía es uno que a muchos conservadores les gusta, que es Carlos Rodríguez Brown. Que, precisamente, no, no toca temas morales quizá para no ofender a su parroquia. Que me parece muy bien, es una estrategia perfectamente legítima. Pero el resto de los liberales que yo conozco, o casi todos, tratamos temas de economía y temas morales. Quizá gente, yo qué sé, como Daniel Lacalle, pues tratan más temas económicos. Bueno, es su especialidad. ¿Qué, qué pasa? Se o sea, lo de la gente tiene que tener unas creencias que a largo plazo tienen que ser buenas. Bueno, esto es una generalidad. ¿no? Si tienes creencias equivocadas a lo largo plazo, pues sufrirás daño ¿eh? y, y, y no ceder al placer inmediato. Si todo esto suena muy bien, todo esto del de experimento de la, de la golosina y de diferir la satisfacción, todo esto está muy bien. Si lo estudias un poco mejor y das, empiezas a dar referencias, verás que los progresos no son tan tontos. Pero solo, solo una cosa. Oye, di lo que quieras cuando quieras. No, quiera. no, lo digo porque es que si tienes la pregunta, porque también hay gente que quiere hacer preguntas. Precisamente por eso he dicho que si alguien quería que lo mire, va a ser claro ¿Vale? o sea, no, si no, Hombre, quiera. pero es que pensaba que iba a ser escueto una pregunta. Ya, ya, o sea, no un ya. speech de... No, 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 te reconozco que no son preguntas, son comentarios. Bueno, si quieres luego ah, reaccionas. Pues, ¿eh? La las preguntas. Luego, ¿has, has llegado a decir, la democracia es todo populismo. Mira, ah, no lo de ET, a Axel Kaiser, a Eduardo Fernández, a otros, a Martín Krause, que han dado charlas a mí sobre el populismo y cómo hay partidos más populistas tipo Vox y tipo Podemos y otros que son menos populistas. Y como el populismo es una tendencia precisamente de los últimos 10 años, más o menos. Has llegado a decir, ¿esta gente no vive en la realidad o se mete algo? ¿Tú crees que esos comentarios son serios? la gente no vive en la realidad o se mete algo? De nuevo, sin mencionar a nadie, sin citar a nadie, criticando a Bulgo. Has hecho lo que estáis haciendo mucho que es criticar que en Canadá hay una tiranía otros decís que totalitarismo, dictadura y todas esas cosas. Es un estado de emergencia como tienen todas las democracias constitucionales y que se ha hecho con votación en el Parlamento y que ya se ha quitado. He dicho, estas cosas se tienen que hacer como están haciendo los camioneros, chico. Estas cosas se tienen que hacer como están haciendo los camioneros, o sea, porque lo dices tú, vale. O sea, que se pueden bloquear vías públicas si me tengo que no me gustan, yo no tengo por qué eh, ni defender ni oponerme a la vacunación a la vacunación obligatoria, pero si yo puedo empezar y bloquear las calles durante tres semanas porque me salen los cojones, y canto, y canto que estoy defendiendo la libertad. Pues digo, yo con estos defensores de la libertad voy a tener cuidado. Porque no tengo mucho muy claro qué es lo que defienden. Más. Sobre, los, sobre la inmigración. He hecho que no es coger un Excel y ver los beneficios de la inmigración. Pues tal vez sí. Porque tú no has dado ni un solo dato, ni una, ni una referencia, nada. Y hay gente como Brian Kaplan que sí lo ha hecho. Son gente que escribe libros. Y que trata los temas más en serio. Has dicho que estás seguro de que no tendrás pensión. Si quieres, apostamos algo a ver si la tendrás o no. Probablemente será baja, pero la tendrás. Y luego has, has, has dicho que la idea falsa de libertad es no dañar a terceros. Y has puesto un ejemplo en el que se daña a terceros. Lo que pasa es que es un daño, si quieres, moral, psicológico, no un daño físico. Y además has mezclado a los niños, que son siempre un problema delicado dentro del liberalismo. Entonces. Los, los liberales, digamos, más just naturalistas, o si quieres llamarnos liberal no vamos a decir, uy, tenemos clarísimo que el exhibicionismo en las vías públicas debe estar permitido. No, eso es algo que es conflictivo y que puede eh, puede causar problemas. ¿Causar problemas? No, causan problemas. ¿Sí? O, sea, no, o sea, igual, a lo mejor, en alguna ocasión. Que sí, que sí, no, que 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 se sí. causa problemas, objetivamente. Luego, tu análisis de Chile ha sido que Chile se olvidó de la parte moral. Chile es una ciudad, eh, perdón, es un país que económicamente ha ido muy bien pero que ha tenido ha seguido teniendo un serio problema de desigualdad que yo no te voy a decir que a mí me preocupe, pero que lo ha seguido teniendo, entonces había masas populares insatisfechas, probablemente agitadas por populistas de extrema izquierda, probablemente incluso financiados por, por agitadores tipo Venezuela, Cuba, han acabado pro, eh, provocando un estallido en un país. Pero decir que Chile tenía un problema moral cuando Chile es de los países más conservadores de Sudamérica, pero de los más conservadores y además dominado por un pequeño grupo de familias muy, muy ricas y políticamente muy poderosas, que son muy conservadoras. Es decir, lo siento, chico, pero mis comentarios es, trata estos temas mejor o yo y otra gente no, no te vamos a tomar en serio. Bueno, por uh, responder un poco, um, sobre, todo, sobre todo este que, que he hablado bastante. Primero me has clasificado como conservador. Yo no me considero conservador. Eh, es que has hablado bastantes cosas, no me ha dado el tiempo de apuntarlas todas. Eh, has hablado sobre el tema de Hungría y de Orbán, uh, sobre el uh, autoritarismo uh, que, que impera. Yo si, uh, pongo los ejemplos. Uh, obviamente todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. Ningún país es perfecto, uh, como bien sabes. Um, y sí que es verdad que, que lo que más me he quejado es que, y bueno, uh, no lo he explicitado en esta charla porque teníamos el tiempo un poco uh, sujeto sobre todo, de que a mí lo que no me gusta es un poco la hipocresía de, de, de la Unión Europea en decir a Orbán, por ejemplo, en el tema de la justicia o a Polonia y con España que, por ejemplo, uh, no hagan nada en el tema de, de los fondos, ¿no? porque si un país uh, tiene que tener uh, ese tipo de... De, bueno, de criterios, pues lo tenían que tener todos y, y tendría que, que afectar a todos. Um, sobre el tema de, de lo de Canadá, pues uh, yo creo que se, se ha accedido y bueno, uh, ha hecho muchas cosas que, um, que no debería haber hecho y por eso creo que, que la manifestación es algo legítimo, uh, que de hecho que se, uh, muy, um, liberales uh, siempre han defendido y por eso creo que, 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 que lo habían eh, hecho correctamente. Um, y bueno, no voy a entrar en todas las cosas que has uh, dicho, básicamente porque no tengo tiempo y quiero que otra uh, gente pregunte. ¿Puedo decir yo una cosa? Sí. <laughs> Paco. Paquiño. El último Paquiño que hubo no fue muy bueno tampoco. Mira, eso de citar la, al Tribunal de Unión Europea, muy liberal, muy liberal, no es. No, no es que el Tribunal de la, de la Justicia de la Unión Europea... No eh, ah, he tirado las orejas a Hungría, no sé qué, no sé cuánto no sé, digo yo, ahora somos europeístas no, sé, bueno, somos, no sois sois europeístas, digo yo que un poco de... ¿Con quién, ¿con quién os queréis quedar? ¿con el Tribunal de la Unión Europea? ¿o con una monarquía católica como la mía? Eh? ¿qué os ha gustado más? bueno, espero que la monarquía Siguiente. vale pues, ¿aquí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eh, muchas gracias a los dos por vuestro tiempo. Nada hombre. Eh, Quiero preguntar una cosa. Bueno, normalmente dentro de la derecha se habla mucho del marxismo cultural. Yo lo veo que la derecha habla mucho del marxismo cultural y puedo entenderlo que hay unas políticas identitarias eh, sobre ese tipo de cuestiones. Pero creo que también un liberalismo cultural eh, que en las últimas décadas eh, no con la, el aparato del Estado, pero sí con entidades privadas y con eh, y digamos con movimientos que emanan de las clases populares o de las clases sociales, o las universidades y demás. Han propagado un mensaje eh, en contra de todos los valores que nosotros defendemos. A lo mejor los conservadores, la gente de derecha. O sea, sin necesidad del Estado, eh, medios de comunicación, eh, Netflix, eh, diferentes. ¿Pero, pero cómo que sin necesidad del Estado. El Estado no está ahí. ¿Cómo, el que, no, estado ¿cómo, no, cómo que no está ahí? El, el estado, estado no está poniendo dinero para que hagan películas que vayan en contra de nuestros valores. Ah, perdón, vamos, vamos, vamos. Pero yo vamos creo que yo digo, yo digo que sin necesidad de un Estado, hay eh, entes que están en contra. De nuestros valores y cómo podemos combatir, cómo podemos luchar contra eso. Nosotros vale. sin necesidad de utilizar la, la acción, la, la, la coacción que realizan los, los agentes vale. estatales. Tengo vale. un artículo yo, en El American, que se llama. No, no me acuerdo de mi artículo. Se llama algo así como por qué las grandes empresas se alían con la izquierda o una cosa así. Y ahí explico. El beneficio o, digamos, el, el rédito que sacan las empresas, las grandes empresas además, de la asistencia del Estado. O sea, lo que quiero decir. Esto es una idea que tengo yo. Eh, el burgués eh, socialista, el empresario liberal y el liberal para el, para el católico son la misma cosa. Que es gente, quiero decir. Parecemos ideologías completamente, o sea, ideas completamente opuestas, pero todos ese análisis lo compartimos. Que es que hay una serie de personas que se aprovechan del poder para ganar dinero y poder. Y entre esas están las grandes empresas. Es decir, el, el liberalismo le llama empresarios, el socialismo le llama burgueses, y lo católico le llaman los liberales o, libe o globalistas. Pero todos realmente están de acuerdo en que hay una serie de personas que se aprovechan de, su, de, su situación, de la situación de poder o de los beneficios que otorga el Estado para para ganar más dinero. Y eso lo explico lo que explico en ese artículo es como un impuesto. No lo explico eh, económicamente, o sea, con. Eh, oh, se me ha ido el nombre. Bueno, con. Bueno, me acuerdo. Eh, Curnot. El modelo de Curnot. Es dice que el precio que puedes imponer en un modelo oligopolístico depende de la cuota de mercado. Claro, la cuota de mercado, es decir, el precio, el de precio que puede poner un oligopolista depende de la cuota de mercado. La cuota de mercado de qué depende? De la competencia. Y cómo no hay competencia metiendo más impuestos. Es decir, si metes más impuestos o trabas en plan salario mínimo, de cosas, que tú si metes más trabas al empresario va a haber menos competencia, el oligopolista va a tener más cuota de mercado y va a poder poner más precio en sus, en sus productos. Es decir, a ellos directamente les interesa que exista un Estado y que regule mucho, además, para quedarse con más cuota de mercado. O sea, eso de que eh, esta gente actúa, pues, bueno, no, el Estado está aquí y aquí está Netflix y aquí está tal. Yo, eso de verdad, sinceramente. Eh, mucha gente que me dice, yo no estoy de acuerdo. Porque es lo mismo. El poder y el poder económico, digamos, o las grandes empresas, tal y salían se alían. Se alían. Para retroalimentarse unos a otros. Pero no hay como un cariz sociológico social dentro, de lo, dentro del cual eh, emanan ese tipo de asociaciones, ese tipo de entidades. No, pero se, de, se retroalimenta. De poder, digamos, de venir en ese tipo de. Sí, se, de, se, se, de se de retroalimenta. De pero crees que. O sea, yo, yo creo que hay intereses políticos en, en, en instaurar este tipo de modos de vida o tal, ¿eh? y, y, a, y a través de esos intereses políticos las empresas operan, pero las empresas también están recogiendo la demanda social, no. Entonces que dices, es una cosa que se retroalimenta, es un tipo tu, 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 y al final pues estamos todos aquí con el pelo a azul y esas cosas de ahora. ¿Sabes? ¿Entiendes el concepto? Que dices tú, ¿qué podemos hacer? No lo sé. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Ya te dije que íbamos a hablar de ese tema estos días. No lo sé, yo soy muy pesimista. ¿Qué podemos hacer? Esperar a la parusía. Que venga nuestro Señor Jesucristo y nos salve. Porque yo no, no, no sé qué, cómo podemos revertir esto. No, que venga una no sé quién y que rompa todo y no sé qué. Yo creo que la juventud es cíclica. Creo que hay una juventud como ciclo. Claro, sí. Es ciclo. A lo mejor sí. una juventud de derecha, una juventud de izquierda. Según cada década, pues hay una reacción. Pero Iván Ciño, mira. Eh, el. Si va a venir una derecha ahora, te piensas va a venir una derecha conservadora? ¿No una derecha moderna? Entonces, igual una derecha conservadora va a venir algún día. Pues sí, algún día. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Velas bien, como decimos nosotros. Yo creo que yo personalmente poco puedo hacer. esto que estoy haciendo. Vale, la última pregunta de la sala. Es que ya se. Es que ahora poco tiempo, por lo Luego podéis hablar. Bien, yo quería seguir hurgando un poco en el cajón de libre albedrío, que creo que es lo más interesante de, de la charla y que se ha quedado al final. Eh, quería un poco plantear de qué manera una persona eh, puede llamarse libre o decir que es libre dentro de un Estado, eh, cuando a lo mejor el concepto de libre albedrío católico se eliminó en cuando llegó la religión política del Estado. Yo personalmente considero... Por ejemplo, me llamo eh, libertario de libre albedrío. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado yo considero que una persona no puede ser libre porque ha nacido en, en una religión, en una política fusionada, es decir, una religión política. Tú naces y no puedes escapar de, del dominio de la técnica que trae el Estado. Al fin y al cabo, eh, es un tema que desarrolló Jacques Lille, pero que... Quien se haya visto el documental de una bomber lo habrá entendido perfectamente. Tú naces y estás atrapado dentro de la, del dominio de la técnica del Estado. Entonces, ¿de qué manera una persona ya no es libre, libre con el concepto de libre albedrío, sino es que más una pieza del engranaje? Gracias. Muchas gracias. Son conceptos diferentes, la libertad política y la libertad metafísica. O es sea, decir, el libre albedrío es una cosa que tengo yo, a, a mí nadie me la puede quitar. Que es el, la capacidad de controlar alguna, determinadas situaciones o de tomar mis propias decisiones. Eso es el libre albedrío. La libertad política es lo que te permite el Estado. Es decir, el libre albedrío sigue intacto, porque es nuestra naturaleza. Es decir, yo sigo pudiendo tomar mis propias decisiones y mi propio control. Ahora, el, 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 como decía este, no el control externo político, ¿no? Control externo político, que es el que te puede llegar a restringir, pero en, última, en el último momento tú puedes seguir haciendo todo. No sé, pues te vas a la cárcel o lo que sea. Por poder puedes. O sea, el concepto de libre albedrío recae ahí, en el que puedes hacer lo que tú controlas, eso. Tienes el, ese control. O sea, son conceptos diferentes. Libertad política, que puede haber más o menos, y libertad metafísica o filosófica, que es lo que tú puedes hacer, básicamente. Y el libre albedrío sigue intacto, es la naturaleza del hombre. Por traer a colación aquella cita de no sé qué papá era, que dijo que libertad es el derecho de hacer el bien. Sí, bueno, porque claro. Hoy en día, pues en muchas ocasiones no hay derecho a hacer ese bien. Claro. Bueno, en general, toda acción, es mises, ¿eh? no es el Papa. Toda acción es porque yo pienso que está bien, ¿no? Esos es mises. O sea, yo hago una acción porque pienso que está bien. Entonces, al final, claro, evidentemente, la libertad es acertar en el bien. Quedaos con eso, ¿eh? Eso es bonito, me ha quedado bien. Podéis ponerlo cuando me muera. Okay. <laughs> La libertad es acert acertar. Muy bien. O tratar de acertar. ¿no? Vale, eh, ¿quieres hacer la pregunta? Venga, rápido, va. Vamos. Tampoco le metas prisa al chaval, hombre. <risa> <risa> bueno, pues a mí me ha gustado bastante la charla. Y quería preguntar a Sergio. Uh -huh. No sé. <laughs> Si sí está bien, a lo mejor la pregunta después de la crítica, pero, pero bueno. Eh, es sobre el tema Hungría y Polonia. Es decir, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que habéis dicho en la charla, pero considero que, por ejemplo, Orbán es calvinista. Entonces, no es que sea muy partidario de esos valores católicos, bueno, virtudes. Y. <laughs> Y entonces eh, yo pienso que además son estados como muy grandes y, y muy alejados de todo lo que se ha estado hablando. Entonces, aparte, por ejemplo, en Polonia hay un grupo, bueno, considerado ultraderechista, eh, súper peligroso, que es el grupo de la Confederación. Y uno de los líderes es Corwin Mike. Y él lo que comenta es que al fin y al cabo los que están en el poder por muy católicos que sean, son unos socialistas. Entonces, ¿serían también el enemigo? Y, y luego ya lo último respecto a esto, porque está relacionado, ya que son aliados, eh, ¿no considerarías que Vox, eh, al fin y al cabo, que tienen raíces en parte más liberales, en parte más también de la rama falangista, tipo Buxade, ¿no considerarías que son Tenías enemigos? No, fue, pero estaba Bueno, mal que se fue. No considerarías que son enemigos de todo esto que estamos hablando, ya que al final quieren estados muy grandes, alejados de la gente. Quieren todo lo contrario a lo que sería el tradicionalismo. Entonces, ¿qué, qué opinas sobre ello? Uh, vale, por partes. Uh, sobre Orbán, uh, es protestante él. Y, y yo siempre he hablado de. de lo siento, deja, pero yo he hablado de valores. Como mal. Muy mal. Eh, de valores cristianos. Ah, no he hablado de valores uh, católicos en sí, porque sí que es verdad que, que, el, que el cristianismo tiene uh, muchas variantes uh, y, y estos uh, valores sí que los recoge un poco todo. Sobre lo de conferencia, el partido este eh, que, que hay en Polonia, eh, obviamente tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y sí que es verdad que en ciertas cosas pues, se intrometen uh, mucho eh, en, en la vida, como por ejemplo pues, uh, medidas económicas uh, coercitivas o, o medidas políticas uh, que son claramente uh, en contra de la libertad por sí. Um, yo lo que he querido defender es que sobre todo en estos países pues, la gente per se eh, pues, tiene unos valores um, y unas virtudes cristianas que, que, que acompañan un poco. ¿no? Y sobre todo lo, lo que me decía de Vox. Eh, ambos sabemos que tienen una parte pues, más liberal-conservadora, podríamos decir, y, y otra parte uh, pues que no los tanto. Um, y sí que es verdad que, que dentro de lo que cabe podríamos considerarlos uh, como ene enemigos, podríamos decir, de la libertad, en eso uh, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que hay otras cosas que plantean, que sí que, que están acorde co con el demás partido y que creo que son necesarias uh, debatirlas, sobre todo no imponerlas ni nada, pero sí que es verdad de debatirlas en, en nuestra sociedad. Quería, quería añadir, no, no me refiero a... Yo no me considero liberal, no me refiero a lo, a lo, a lo último que has comentado de vos. Es decir, yo lo que me refiero es que defienden, por ejemplo, la centralización de España. Ah, eh, bueno, claro. Y estas cosas que van totalmente en contra de sí, sí, sí. lo que ha mencionado... Los... Sí, tienes razón, sí, sí, tienes razón, sí, sí. no se equivoca. Sí. Yo prefiero estados pequeñitos no, e incluso... Yo lo que le digo ah... siempre, o contra más eh, des, eh, descentralización haya en el Estado, yo creo que es mejor. Al final, eh, el que está en el pueblo o el ciudadano, pues tiene más alcance y puede estar uh, más sujeto a, a la crítica, uh, el político que está de esto, que no un Estado súper centralizado que mande desde el centro y que no tenga la opinión de, de todas las personas. Creo que es, eso sí que es peor. Mira, sobre los protestantes. Yo no he dicho que un protestante no puede ser virtuoso. O sea, si he dicho eso, que no, se, no quiero que se me entienda eso. O sea, no he dicho, no, todos los protestantes son tal, que te meten en la cárcel. No. Y todos los católicos son los mejores. No. Lo que, lo que he querido decir, lo que he querido decir, es que, o sea, es una especie de pelea, que es un, un debate ¿no? de que los protestantes son mucho más que los católicos. Entonces, por eso, igual se me ha notado a mí más tendiente a decir, pero no, quiero decir, un protestante puede ser virtuoso. Claro, que sí, puede ser virtuoso. claro que sí, puede ser virtuoso. Dentro de tal, pero puede, puede ser virtuoso. Si yo no estoy diciendo no, tú como eres protestante pues eres un carcelero y tú como eres católico pues eres el mejor del mundo, no, evidentemente que no, o sea, no es lógico, decir eso. Lo que estoy diciendo es que tradicionalmente se ha dicho que los protestantes miran mucho más por la libertad que los católicos y yo quería demostrar que no es así, que no es así y simplemente es igual por eso ha sonado un poco más duro tal y cual, es decir, gente... pero eso que he dicho en un momento lo vuelvo a repetir. Los países protestantes de hoy en día no son, no son dictaduras. No, nunca nada así. <laughs> eh, pero son. Quiero decir, pero no, no es lo mismo. Una cosa es que puede haber un católico muy malo, puede haber un protestante muy bueno, puede haber un ateo muy bueno. Un, o sea, no tiene nada que ver. Eh, lo, lo único que. Eh, la historia es la historia. La historia de los protestantes es la historia de los protestantes. A veces han sido buenos, otras veces han pasado. Pero no hay que contar solo una historia. Como señor escotado <laughs> y contarlo todo. Vale, pasamos al chat. Voy a hacer una pregunta porque ya nos estamos yendo de hora. Eh, pregunta a Pablo Yanela que no ha podido venir hoy porque está con la alergia. Eh, atendiendo al título de la charla, no queda clara la tesis defendida. Si es, se puede y debe ser tradicionalista en lo personal y defender la libertad. A su vez, preguntaría y sé progresista, ¿no? Y viendo sus filias y fobias, añadiría, los protestantes no entran dentro de su concepto de tradicionalismo, lo los de... budistas tampoco, ni los musulmanes, los tradicionalistas musulmanes, budistas o protestantes no son compatibles con la libertad. Si la respuesta es no, la tesis de la charla está mal planteada. Gracias. No lo acabo de responder ahora yo creo, ¿no? O lo vuelvo a repetir. O sea, no es lo mismo decir que unas ideas son tal 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 que decir que esta persona o este individuo es malo por ser musulmán. O sea, es una tontería. Eso no me viene un ateo, puede ser una persona o puede ser un... todo lo que sea. O sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Lo que pasa es que estoy hablando y me he centrado en, en el tradicionalismo católico precisamente por la crítica que hay de, desde el Weber. Weber. Eh, y por eso he querido sacar ese, ese, ese tema. Básicamente. Y luego lo, lo otro, que era lo primero? Eh, eh, ¿Y si... ah, o sea, Y si es progresista, ¿no? Se puede y debe ser tradicionalista en lo personal y defender la libertad a su vez. Preguntaría, ¿y ser progresista no? Sí, puede ser cualquier cosa y defender la libertad. Claro que sí. Lo que yo quiero decir es que, y es la conclusión que he querido sacar, es que en la realidad, independientemente de lo que tú defiendas, la realidad es una. Y es que cuanto más Estado hay, menos religión, y cuanto más religión, menos Estado. está. Y la católica es la verdadera, con lo cual, pues ya tenemos, eh, tenemos otro debate. Queréis otro día, hablamos de, de por qué es la verdadera. Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Eh, muchísimas gracias, Sergio y Benja, por venir. Y a todos los que habéis venido hoy a, aquí. Y nada, nos vemos la, la semana que viene con más, con más charlas del Instituto Juan de Mañana. Muchas gracias a todos.